En una exacta foto del diario, señor ministro del Info. Buenos días. 248 municipios en más de una extensión de 8.000 kilómetros cuadrados. 168.000 habitantes en todo el conjunto de la provincia. 58.000 de ellos en la ciudad de Ávila. Uno de cada tres habitantes vive en la ciudad. Apenas cuatro municipios con más de 5.000 habitantes: Arévalo, Las Navas, Arenas y Candeleda. Uno teniendo el honor de ser el municipio con menor número de habitantes en toda Castilla y León, 15, Blasco Nuño de Matalascabras. Decenas de mancomunidades a lo largo de todo el territorio. Cinco comarcas históricas, desde el Valle del Tietar a la Estepa Morañega, desde el duro Valle Amblés y la Sierra de Ávila hasta el alegre Valle Alberche y la Tierra de Pinares y el Valle del Tormes. Esta es la composición geográfica y demográfica de nuestra provincia. Buenos días a todos y a todas. Gracias por asistir a estas jornadas, muchos de vosotros y de vosotras, cargos públicos de nuestra provincia. Muchas gracias a las organizaciones con representación política en toda la provincia que hoy asisten a estas jornadas. Muchas gracias también a los compañeros y compañeras del sindicato. Eficacia, eficiencia son términos que se aplican a las políticas públicas y que para quien hace política pública desde la responsabilidad y muchas veces desde la voluntad en los municipios de nuestra provincia, conocemos muy bien. El 27 de septiembre de este año se aprobaba la Ley de Ordenación de Servicios y Gobierno del Territorio de Castilla y León, que evolucionaba sobre la ley aprobada el 26 de julio del proyecto de ley, ya ley, de sostenibilidad y racionalización de la administración local. Apenas unos titulares, tal vez muchos o no, sobre las consecuencias de la ley. Una ley que se presenta como una solución frente al déficit y el endeudamiento de los pequeños ayuntamientos. Tras una campaña de propaganda a lo largo del invierno del 2012 y 2013, el debate de este proyecto, de este anteproyecto iniciático, ha suscitado en los medios de comunicación masivos centrarse en lo que se entiende como el ahorro por la eliminación de la duplicidad de las competencias entre distintos niveles de la administración, así como la eliminación o limitación de los sueldos de los concejales. Sin embargo, aún a día de hoy, el Gobierno no ha mostrado lo que les lleva a prever tales ahorros y que es de suponer que no son tales, ya que muchos de los cargos políticos del ámbito rural, todos vosotros lo conocéis, hace política desde el voluntarismo y sin cobrar absolutamente nada. Con esto iniciamos unas jornadas que desde el marco sociopolítico de este sindicato y desde la obligación que se nos antepone al debate permanente para la creación democrática, Comisiones Obreras inaugura en estos momentos con la intención de poner en el debate público y en el debate de los cargos públicos las consecuencias de esta ley. Miguel Ángel García Nieto es el alcalde de la ciudad de Ávila, de nuestra ciudad, y además es presidente de la Federación de Municipios y Provincias. Buenos días y muchas gracias por asistir. Bien, muy buenos días a todos. Querido Gelo, secretario regional, bienvenido a la ciudad, director general, compañeros de corporación, alcaldes, que por ahí también hay alguno de la provincia, responsables también de otras organizaciones, bienvenidos todos a esta mañana a la ciudad. Lo primero que quiero es, sin duda, dar la bienvenida a la ciudad a los que se han desplazado desde diferentes puntos de la provincia o desde diferentes puntos de la comunidad
esta mañana a Ávila. Les aseguro que siempre es un honor. ¿Se oye mal? Bueno, les decía que siempre es un honor y un privilegio poder acogerles y prestarles la hospitalidad que tanto identifica a esta ciudad y sobre todo a nuestros vecinos. Quiero pedir disculpas porque nada más terminar esta locución tengo que ausentarme porque tenemos otra actividad municipal que requiere mi presencia en este momento en marcha también, que tiene que ver, por cierto, con dos colectivos importantes como son los bomberos y la policía local. Quiero también agradecer de todo corazón a Comisiones Obreras, a su secretario provincial, la invitación a participar en este foro de debate sobre un tema de rabiosa actualidad y de una importante trascendencia para el futuro de las corporaciones locales en nuestro país, como es la aprobación, en nuestro caso, en el caso de Ávila y de Castilla y León, la aprobación de dos leyes, una regional, de carácter regional, como es la Ley de Ordenación del Territorio, y otra de carácter nacional, como es la Ley de Sostenibilidad, que todos ustedes conocen en este momento. Dos leyes que van a marcar el devenir del funcionamiento de las entidades locales, la forma de prestar los servicios públicos en el territorio y la delimitación de las competencias que cada administración debe tener para evitar duplicidades. Lo agradezco además porque me da la oportunidad, como presidente de la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León, de explicar cuál ha sido nuestra postura, la postura de la Federación, desde el principio en la gestación de estas dos leyes. Les tengo que decir que desde el primer momento nuestro objetivo fue la defensa sin reservas de nuestra estructura territorial y de nuestros asociados, ayuntamientos y diputaciones, desde el más absoluto convencimiento de que son las entidades locales las que cohesionan el territorio, las que dan servicios esenciales a la población, las que mantienen y facilitan un buen número de empleos de calidad y las que aseguran unos mínimos estándares básicos de calidad de vida. Partimos en aquel momento de la premisa, creo que por todos aceptada, de que la estructura municipal que tiene este país, con 8.119 ayuntamientos y esta comunidad, Óscar decía 248 en Ávila, pero 2.248 en todo Castilla y León, y de ellos más de la mitad por debajo de los 250 habitantes, con un envejecimiento de la población muy alto, pues francamente creo que podríamos concluir que es difícilmente sostenible en el tiempo. Si a esto le añadimos que existen competencias y servicios que se prestan de manera doble e incluso triple por las diferentes administraciones, podemos concluir también que es necesario ordenar y clarificar el papel que tienen que jugar cada administración con el fin claro de prestar unos servicios públicos de calidad, eficaces y eficientes a nuestros vecinos. Por eso a la norma regional, lo sabe muy bien el director general, le pusimos desde el primer momento tres condiciones básicas de negociación que se aceptaron, es verdad, desde el principio. La primera, que la agrupación de municipios fuera siempre voluntaria y que no se eliminara ninguno en nuestro territorio. La segunda, que se clarificara competencialmente los servicios a prestar por las diferentes administraciones. Y la tercera, el mantenimiento y modernización de las diputaciones provinciales. La primera condición la planteamos con el objetivo de ser más eficientes, de prestar mejores servicios a los ciudadanos, de dinamizar la economía de los pueblos y de mantener el empleo existente tanto en el medio urbano como en el medio rural, pero eso sí, sin la eliminación de ninguno. La segunda condición la planteamos como un objetivo largamente perseguido, además lo hemos debatido en muchos foros y durante mucho tiempo, digo que largamente perseguido por nuestra federación, de aclarar el vacío normativo de atribución competencial a las entidades locales, lo que ha provocado históricamente que todo lo que se encuentra en tierra de nadie, y esto estoy seguro que lo compartimos, o también lo que dejan de hacer las administraciones mayores, siempre termina exigiéndosele a la administración local, con el consiguiente exceso de gasto y falta de recursos que repercuten en la calidad de servicios que prestamos. Y en cuanto a la tercera, sabemos que existen opciones políticas y políticos que proponen la desaparición de las diputaciones provinciales, cuestión que no compartimos, fundamentalmente basado en la realidad local que tiene y vive nuestra comunidad, con una atomización y fragmentación municipal enorme que hace que más del 76% de nuestros municipios estén por debajo de 500 habitantes, por lo que se hace necesaria, bajo nuestro punto de vista,
una administración subsidiaria que con el consentimiento de cada ayuntamiento amplíe y mejore desde la colaboración y la coordinación la ayuda que necesitan especialmente los municipios más pequeños y del medio rural para que ningún ciudadano vea mermados los servicios que recibe, sin importar su residencia, es decir, viva donde viva. Como he dicho ya, estas tres condiciones se respetaron, se tuvieron en cuenta y se incorporaron a la ley que alcanzó un amplio consenso en el Parlamento Regional y se aprobó con 81 de los 83 votos posibles, lo cual nos congratula y sin duda nos satisface mucho. Lo mismo hicimos cuando desde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se planteó el primer borrador de los 9 que manejamos de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. En la fase de alegaciones y a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, hicimos llegar, además de las tres condiciones que planteamos a la ley regional, 6 propuestas que en su mayor parte se han tenido en cuenta. En primer lugar, propusimos la eliminación de la cláusula que proponía la intervención de los municipios de menos de 5.000 habitantes, desde el convencimiento de que no son ellos los causantes de ningún desequilibrio económico, pues en un altísimo porcentaje son los más saneados. Y además, lo decía también el secretario provincial, desde luego no se puede achacar a los alcaldes de estos municipios porque normalmente, o casi todos, o casi siempre, prestan el servicio sin cobrar nada a cambio y sin, es más, incluso costándoles dinero de su bolsillo. En segundo lugar, propusimos también que se limitara la actuación de los interventores municipales a la actividad fiscalizadora, sin intervenir en cuestiones de oportunidad que corresponden a la corporación municipal. En tercer lugar, abogamos también porque se hiciera extensivo el cuadro de retribuciones que contempla la ley a los alcaldes de poblaciones menores de 1.000 habitantes, cuestión que no se ha tenido en cuenta, pero que se ha suplido por un sistema de dietas compensatorias. En cuarto lugar, pedimos una clarificación competencial específica en materias que consumen gran cantidad de recursos a las entidades locales y que entendemos que no nos corresponden, como son las materias de educación, sanidad y servicios sociales, supeditándolo a un nuevo sistema de financiación tanto de las comunidades autónomas como de los ayuntamientos, cuestión que ha sido contemplada con un sistema de plazos temporales. Y aquí sí quiero aclarar, en este punto me parece muy oportuno, que las corporaciones locales de Castilla y León no nos apartamos, ni nos hemos apartado ahora, ni nos hemos apartado nunca, de seguir prestando estos servicios de manera directa a los ciudadanos. Lo que queremos es que vías convenios específicos sean correctamente financiados por quien corresponda. Lo que no puede ser es que, como les decía antes, lo que queda en tierra de nadie, o lo que de alguna manera se entiende que puede ser subsidiario y dejado para las corporaciones locales, siempre lo atiendan los mismos. En quinto lugar, pedimos también que para calcular el coste estándar de los servicios se tengan en cuenta ítems como población, distribución geográfica, número de núcleos de población afectos a un ayuntamiento, etcétera. Pues estaremos de acuerdo en que no cuesta lo mismo prestar un servicio en un núcleo pequeño del mundo rural que en un barrio populoso del medio urbano. Y por último, pedimos un trato singularizado en el tratamiento de la ley para nuestra comunidad, dado que este territorio tiene 95.000 kilómetros cuadrados y aquí se encuentra el 25% de todos los municipios de España. Como es conocido, a día de hoy, esta pretensión no ha sido atendida por la ley. Una vez aprobada la ley y después de un largo proceso administrativo, que incluyó, como he dicho, hasta 9 borradores diferentes, creo que podemos estar moderadamente satisfechos con el resultado, sabiendo, eso sí, que no recoge todo lo que pretendíamos, que establece un marco de relaciones institucionales más exigentes que las actuales, que establece unas reglas de funcionamiento de las entidades locales diferentes a las actuales y que va a exigir un esfuerzo para su cumplimiento, que introduce exigentes sistemas de control, de rigor y de transparencia y que evita, por tanto, situaciones indeseables que desgraciadamente se han producido en varias ocasiones. Y permítanme, para terminar, darles mi opinión a las respuestas que ustedes buscan con la organización de esta jornada y que están recogidas en el folleto que la anuncia. En el título de la misma, ustedes se plantean una pregunta: ¿cuál va a ser la repercusión que va a tener la reforma de la administración local en los servicios públicos que vienen prestando los municipios? Pues miren, yo creo que la repercusión necesariamente tiene que ser positiva, pues asegura que esos servicios se reciban por el ciudadano en buenas condiciones, viva donde viva, se presten con rigor,
con transparencia, con eficacia y de manera eficiente para que al ciudadano le cuesten lo menos posible. Plantean ustedes también una segunda pregunta: ¿cómo va a repercutir la reforma en gestión democrática de nuestros municipios y en la gestión de los fondos públicos? Pues igualmente pienso que tiene que repercutir positivamente tanto en el funcionamiento democrático de nuestros entes locales como en la gestión de los recursos económicos y los fondos públicos, porque la ley introduce un mayor número de controles y es mucho más exigente con esas dos cuestiones que la actual ley de bases de corporaciones locales. Se puede decir que es más intervencionista, seguramente sí, pero también es más clarificadora, estrechando al margen de libre interpretación que antes podíamos utilizar los alcaldes, procurando igualdad de trato al ciudadano, viva en el municipio que viva. Y por último, se preguntan ustedes qué implicación puede tener desde el punto de vista laboral en el conjunto de los trabajadores. Además, esta misma pregunta me la hacían precisamente los periodistas al entrar. Pues también en esto creo que pueden tener tranquilidad, porque la nueva regulación no se podría poner en marcha, esa es mi opinión, desde luego, no se podría poner en marcha sin al menos el mismo número de trabajadores que en este momento ejercen sus funciones en las corporaciones locales, bien contratados de manera directa o bien de forma indirecta a través de empresas concesionarias. Esto, naturalmente, insisto, no dejan de ser mis opiniones, mi manera de entender lo que la norma pretende, y eso sí sabiendo que se abre ahora un periodo transitorio que va a exigirnos a todos un esfuerzo importante de adaptación a la nueva normativa, un esfuerzo de cambio en las formas de prestar los servicios a los ciudadanos y un esfuerzo en las nuevas formas que la normativa exige de atención al vecino. Si después de todo el ciudadano sale ganando, pues habremos logrado el objetivo. Quiero terminar agradeciendo a Comisiones Obreras la organización de esta jornada, muy oportuna y muy acertada. Nosotros también vamos a incorporar en la Federación Regional de Municipios y Provincias una mesa de debate sobre las dos leyes en el próximo Consejo Regional que tenemos ya convocado para el mes de febrero. Les agradezco igualmente que me haya permitido intervenir en ella, a sabiendas que muchas de las cosas que he dicho no serán compartidas por todos, estoy seguro, pero también la discrepancia y las diferentes formas de ver las cosas son la esencia misma de la democracia, y le agradezco sobre todo al sindicato la participación, y Óscar, la participación, la opinión y la colaboración que recibimos habitualmente en los diferentes foros donde están ustedes presentes, tanto a nivel local, en el Ayuntamiento de Ávila, como en el trabajo regional que nos prestan en la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León. Así es que muchísimas gracias y feliz jornada. Muchas gracias a ti también, Miguel Ángel. Resultaría difícil hacer un resumen de todas las aportaciones que desde el mundo académico y científico se han hecho de las consecuencias que va a provocar esta ley, el impacto económico y demográfico, incluso sociológico, que tendrá sobre nuestros pueblos. Dice a modo de conclusión que la tropelería y el genocidio administrativo tal vez suponga la rebeldía ciudadana y rural. Si hay que hacer una síntesis de las consecuencias de esta ley, dice que el ahorro será falaz, pues la eliminación, a través de la eliminación de las competencias impropias, que será aún más falaz diciendo que habrá supresión de alcaldes y concejales que ya no cobran, pero en todo caso realmente será falaz, pues lo que se plantea es la mejora de los servicios por las economías de escala. Y esto no quiere decir otra cosa que las economías de escala supongan la multiplicación del lucro, pero no sobre la prestación de los servicios. El profesor Valentín Cabero hace una pequeña síntesis en una frase, en un informe que se abordó, en el que se abordó diferentes organizaciones y que bajo el título de Por la autonomía y la vida en nuestros pueblos contra el expolio del mundo rural, dice: los procesos y cambios que a mi entender serán más importantes en nuestro territorio se resumen en dos títulos, de lo público a lo privado y del lugar al coto redondo. El profesor Valentín Cabero es
El profesor Valentín Cavero es doctor en Geografía e Historia por la Universidad de Salamanca. Ha participado en la creación de universidades como la de Extremadura en Cáceres y León. Es catedrático de Geografía y decano de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Salamanca y probablemente uno de los intelectuales que de manera más testimonial, viva y directa se han ocupado de la ruralidad en Castilla y León. Buenos días, profesor Valentín Cavero. Buenos días y muchas gracias por la invitación de Comisiones Obreras a esta jornada de reflexión sobre el territorio tanto de Castilla y León como del conjunto del Estado, y también por darme la oportunidad de estar en Ávila. Yo tengo un cariño especial a esta ciudad. Hace unos años el Ayuntamiento nos encargó un pequeño informe que lo hicimos con un gran compromiso vital y profesional sobre Ávila mirando el siglo XXI, donde proponíamos una serie de líneas de trabajo y una serie de estrategias precisamente para reequilibrar sus funciones como ciudad pequeña, ciudad patrimonial y una ciudad que en aquellos momentos tenía unas expectativas en el área metropolitana de Madrid y unas expectativas en sus polígonos industriales que, a mi entender, han quedado frustradas una vez más. Y precisamente esa frustración social y esa frustración territorial nos la ha venido a dar los últimos datos demográficos aparecidos en el 31 de diciembre de 2013 en la revisión del padrón del 2013, y que nos decía, y todos los periódicos lo han reseñado, aunque con una frialdad estadística, no con un calor humano y con un calor sobre las consecuencias, que Castilla y León había perdido entre 2012-2013 26.000 habitantes y que las pequeñas ciudades ya no crecían y que las capitales de provincia comenzaban a perder su papel con su envejecimiento y también con sus pérdidas de habitantes. Bien, este es el contexto donde nos tenemos que mover desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista territorial, en un país y en una región que está en una crisis demográfica y en una crisis de proyecto político, no solamente a pesar de esa ley. Yo creo que nuestro alcalde, que nos ha recibido, pues nos ha hablado con una perspectiva de una Federación Española de Municipios y Provincias que él preside en el caso de Castilla y León, y que ha tenido la voluntad tecnocrática, no sé si política, de mejorar las condiciones de los servicios y las mejores de estos pequeños municipios. Yo lo voy a plantear, por lo tanto, este proyecto comparando las dos miradas, la mirada de la reforma general y la mirada de la reordenación en Castilla y León, con unos títulos, las dos, que a mi entender son unos títulos pues poco oportunos y yo creo que exagerados. Contexto. Hablé de este tema en Valladolid hace muy poco tiempo, más centrado en Castilla y León. Hoy lo voy a plantear más a otra escala, porque las interferencias y las analogías, como pone ahí, de carácter político y de carácter ideológico, se repiten en un y otro caso. La operación ha sido un éxito. Hemos conseguido que parezca crisis lo que fue un saqueo, en términos generales, en todo el país. Esto se escribió en el año 2009, no en el año 2013 ni 2014, como una anticipación de lo que estaba ocurriendo. Segundo dato notable: la desinformación sobre los procesos
precisamente de cambio y de relación con el patrimonio público. Los servicios son un patrimonio público. Se han conseguido con mucho esfuerzo. Le Monde destapa un plan para vender la cuarta parte del patrimonio nacional español. Esto fue publicado precisamente después de aprobarse la ley de Castilla y León, y fue aprobado después de aprobar el Consejo de Ministros el borrador de lo que sería la ley de la reforma local. Este proceso, se puede decir que las dos leyes que vamos a comentar se ha consolidado, de no dar marcha atrás en algunos de su legislación, a mi entender. El contexto, lo has comentado, Óscar, es realmente de un lenguaje que nos va envolviendo y de un lenguaje tecnocrático que va, de alguna forma, recorriendo todas las arterias del sistema y que nos va, de alguna manera, dejando sin argumentos en muchos casos y sin capacidad de respuesta. Racionalización. ¿Quién no es favorable a una racionalización? Racionalización y sostenibilidad de la administración. No simplemente reforma. La idea de racionalización está en todo proceso de ordenación del territorio que quiera ser equitativo y luche contra las desigualdades. Eso es una ordenación del territorio con principios y objetivos directos. La sostenibilidad. ¿Quién no es favorable a que las cosas permanezcan con un sentido de progreso y de pervivencia? Por supuesto. Pero la palabra sostenibilidad se ha convertido en un argumento financiero, no en un argumento social o en un argumento territorial. Se habla de sostenibilidad financiera, de sostenibilidad presupuestaria, de estabilidad, de eficiencia, de externalización. Por lo tanto, estamos ante una banalización del lenguaje. El lenguaje se ha banalizado. Y muchos partidos políticos, ahora mismo la oposición, incluso algunos sindicatos también han caído en esta trampa del lenguaje. Desgraciadamente. Cuando habría que asentar un lenguaje muchísimo más preciso y más directo, creo. ¿Cuál es el contexto, además de lo que he dicho? La crisis del mundo rural no ha tenido respuestas políticas y sociales. Y Castilla y León, por su forma de poblamiento, es eminentemente rural, aunque vivamos todos más en las ciudades. Y las respuestas han sido técnicas. Los sindicatos agrarios se lamentan mucho ahora de algunas de las propuestas que han ido aprobando, porque la agricultura competitiva y familiar ha desaparecido o está a punto de desaparecer en nuestro contexto. ¿Y cuál es el dominio ahora mismo? El de las élites extractivas. Extractivas de ahorro, extractivas de recursos y extractivas ahora de los servicios. Hay que ir poniendo nombres y apellidos a esas élites insaciables desde el punto de vista de la obtención de ganancias y neocón. Por lo tanto, el debate no solamente está en la parte más objetiva de estos problemas que tenemos, sino está también en esa resistencia, esa rebeldía, esa desobediencia como esperanza a la hora de plantear los nuevos retos. Yo traía aquí tres temas, un cuarto, que después lo vais a plantear de forma más directa, que es el del empleo. Hay un tema, la ordenación del territorio en Castilla y León, que yo defino como una ley de gobierno regional poco favorable para el mundo rural y para el reconocimiento de comarcas como identidad propia. Tú has hablado de comarcas. El señor alcalde no ha dicho nada de las comarcas. Herrera no dice nada de las comarcas. El portavoz de la Junta
¿Le duele hablar de las comarcas? ¿Les cuece? No digamos los anteriores presidentes de la comunidad. El olvido tecnocrático de las cabeceras comarcales y núcleos intermedios de articulación territorial. Las dos leyes coinciden en esas economías de escala. Más de 20.000 habitantes es el contexto demográfico más razonable, según estas leyes, más eficiente para llevar a cabo una prestación de servicios en el territorio. Las dos leyes, eso es una analogía. Y luego, por supuesto, la defensa retórica de los concejos y juntas vecinales después de ese acuerdo del Partido Popular y el PSOE en Castilla y León. Esto es una retórica que la ley la ha admitido al final, en el último minuto, se aprueba en el Senado, que se reconoce la entidad pública y jurídica de las entidades locales menores, pero que deben de seguir con la transparencia, la prestación de cuentas, el ajuste al presupuesto municipal. Ese intervencionismo del que hablabas y del que el señor alcalde ha pasado muy deprisa. Segundo gran debate, la reforma de la administración local a escala nacional. Yo creo que la primera consecuencia es la grave pérdida de soberanía municipal y el futuro de las juntas vecinales, que Castilla y León es un problema grave de gestión del territorio, de prestación de servicios, calificada por las plataformas rurales como la ley del expolio rural. Esto tiene un sentido muy delicado, porque se dice que la ley no aparece este tema explícito, pero sí aparece de forma muy indirecta si se le quitan competencias a los pequeños municipios, si se le quita soberanía y entidad jurídica a las juntas vecinales y a los concejos. Esa es la consecuencia más inmediata. Y en Castilla y León esto es gravísimo. Bueno, y la falacia del ahorro de los servicios, ya os habéis referido aquí, solamente representa la deuda municipal en España el 4%. Si le quitamos la deuda de los grandes municipios, los 6 grandes municipios de España, excepto Bilbao, que es el único que tiene balance positivo, ese ahorro se reduce al 0,4 de los municipios por debajo de 1.000 habitantes. Por lo tanto, ese argumento que aparece en el preámbulo de la ley es realmente, yo diría, ofensivo para los municipios pequeños de Castilla y León y para los municipios pequeños de toda España. Un tema delicado, que voy a pasar muy deprisa después, que es la pervivencia de los bienes públicos y comunales en los entes menores y concejos. En Castilla y León esto es fundamental. Muchos municipios y muchos entes locales menores tienen sus servicios gratis, casi, por la entrada de beneficios por esos bienes públicos. Lo sabéis en Ávila, lo saben en la provincia de León, lo saben en la provincia de Zamora, lo saben en Burgos, en las montañas de Burgos sobre todo, y por lo tanto esto es un problema a medio y largo plazo, por la modificación de las vinculaciones jurídicas y formas de gestión. Y por supuesto, digo incidencia grave en las comarcas y áreas de montaña de Castilla y León, particularmente en los valles y concejos de la provincia de León, que es la que más propiedad pública tiene y la que tiene más vinculación precisamente a los concejos, a las juntas vecinales. En Ávila eso es menor porque hay asocios que tienen otra forma jurídica de gestión, pero que también se verían afectados si se transfiere todos esos derechos más arriba. Bien, la propuesta de reforma local a escala nacional. Tú, cuando, si ves que me vas paso de tiempo, me lo vas diciendo. Publicada en el BOE la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local 31 del 12 de 2013, antes de ayer, publicada.
y por lo tanto ya de aplicación con todas sus transitorias sucesivas. Una aplicación que yo considero compleja, difícil, porque ya algunos alcaldes y algunos han dicho que es difícil de aplicar si no hay una financiación adecuada. Por lo tanto, en último momento, las dos incorporaciones más interesantes que hubo, precisamente para obtener un voto positivo del PNV, en esta, es el reconocimiento de la foralidad a la hora de la gestión propia de sus municipios, que garantizaba precisamente que todos los concejos y juntas vecinales del País Vasco y de Navarra, que son muchas y tienen muy buena propiedad, estuviesen al margen, por lo tanto, de esta ley. Y eso lo han logrado. Y por lo tanto, la foralidad de las juntas vecinales de Álava tienen garantizado su continuidad como entidades y con sus derechos. Eso aparece en el último minuto del acuerdo. Ahí tenéis un poco los pasos que se han ido dando. El último borrador de la ley, el alcalde dijo 9 borradores. Ha habido hasta 30 borradores, no 9, con matices diferentes. Un aspecto que fue criticado justamente por el Consejo de Estado, entre otros, precisamente porque faltaba, si ha habido tantos borradores, quiere decir que falta un armazón lógico y coherente de la propia ley. Bueno, entonces ahí tenéis todas las fases por las que ha ido pasando la ley, y yo me detendría en los siguientes aspectos. Primero, una visión economicista de las funciones del Estado y de las administraciones públicas y locales. No una función social, ni siquiera territorial, aunque eso se vaya enmascarando. Y por lo tanto, ¿quién manda aquí? El artículo 135 de la Constitución, de estabilidad presupuestaria. Es el que manda. El segundo que manda es, como podéis ver ahí, la austeridad como principio de política económica. En relación, no a la austeridad vital, que en el mundo rural ha sido algo consustancial, sino referido de nuevo a la deuda y el déficit, como principio de sostenibilidad. Bien. Y por lo tanto, si tenemos en cuenta estos principios económicos, al final nos queda el control oligárquico y de las finanzas, de la vida pública y de los servicios públicos. Segundo principio, una defensa y espíritu a favor de las economías de escala. Yo considero que esto es lo más grave, desde el punto de vista territorial y desde el punto de vista ideológico. Y aquí hay una analogía con la Junta de Castilla y León. Porque ven, el territorio, ¿cómo se ve el territorio cuando uno plantea este tipo de propuestas? El territorio se ve como algo plano, como algo estadístico. No se ve el territorio con gente, con paisajes, con recursos, con sus problemas internos. Y esta es una concepción neoconservadora. Esto ha sido criticado, estas visiones planas del territorio ya no la tienen en Europa nada más que nosotros, casi. Y los municipios eficientes superan los 20.000 habitantes. La lógica de las economías de escala, ¿qué lleva? Concentración. Concentración de poder, concentración económica, concentración de intereses. ¿Y qué lleva? El olvido sistemático de lo pequeño y de lo lejano. En nuestro caso, de lo rural. Tercer principio de esta ley: un desprecio al valor de la proximidad y cercanía al ciudadano. Verticalidad frente a horizontalidad e integración. Jerarquía centralizada. Vamos subiendo hacia arriba. Son las comunidades autónomas y las diputaciones las que al final
van a tomar las decisiones o delegar sus servicios. ¿Eh? 10 minutos me quedan. Bueno, pérdida del rostro humano y, por lo tanto, la idea del despilfarro asociada a lo local. Racionalizar las competencias. Una administración, una competencia. Esto es otra falacia. Porque esa concepción de competencia impropia no existe en el derecho administrativo. No hay competencias impropias. Hay competencias que se asumen o no se asumen. Y muchos, ponemos el ejemplo siempre, de que muchos municipios y muchas entidades locales menores, grandes, como las que hay en León, no habrían tenido ni médico ni escuela si no hubiesen tenido ellos que asumir las competencias. Por lo tanto, eso de impropio es ni más ni menos para crear ese, de nuevo, el lenguaje de la confusión. Y decir que a través de esas competencias impropias ahorraremos los 7.000 millones que aparecen o los 8.000 hasta el 2016. Todos los técnicos y todos los que han estudiado dicen que eso es imposible. De ninguna manera se va a ahorrar eso, a no ser que se quiten todos los empleos públicos. Ya hemos perdido aproximadamente 380.000 empleos públicos en los últimos años con los recortes, y el escenario que se dibuja, algo, es los cálculos, nos dicen que 200.000 como mínimo, con la reorganización de los servicios, algunos muy afectados como los servicios sociales, que ya han bajado este año en los presupuestos de forma muy clara. Entonces, esto. Luego, el tema de la diferenciación del territorio, desde el punto de vista político y desde el punto de vista de los servicios, va a introducir elementos de desigualdad, porque las escalas se ha corregido un poco en la ley. Ya se baja de los 5.000 a los 1.000 y a los 2.000, reconociendo que los de 1.000 y 2.000 pueden cobrar el 40 o el 50% del sueldo previsto en los famosos secretarios de Estado. Eso ha parecido corregido un poco, pero sí se van quitando competencias de los de 1.000. Los de 1.000 no tendrían casi competencias. Evaluación de sus necesidades y el mantenimiento de los servicios elementales, pero los temas de sanidad, de servicios sociales y de educación irían siempre hacia arriba. Esas serían las escalas. El tema muy delicado que se ha planteado aquí de deprisa es el del coste estándar sustituido ahora por el coste efectivo, que es una concesión de la reforma de nuevo, pero que la filosofía es la misma. El coste efectivo vendría marcada por esos umbrales demográficos y esos umbrales que están aquí señalados, y por lo tanto serían los que se aplicarían desde arriba hacia abajo. Costes efectivos que manejarían fundamentalmente los consorcios. Conclusión, por lo tanto, injustificada: ineficiencia y costes más elevados hacia los pequeños municipios, no los costes que tienen actualmente. Problema delicado, las entidades locales menores, que perderían su personalidad y que perderían su capacidad de gestión sobre sus bienes. El papel relevante de las diputaciones, como las que van a modernizarse y a asumir, por lo tanto, las competencias de los municipios, y reforzar su control político y su control económico y, por lo tanto, neocaciquismo. Así, en términos simples. Problema. El Consejo de Estado dice que esto puede rayar lo constitucional, porque son las diputaciones elegidas de forma indirecta. Y esto posiblemente sea uno de los elementos a tener en cuenta en los recursos posibles, que deberían de empezar a ponerse en marcha esos recursos, en caso de que estén de acuerdo los municipios, desde las propias bases municipales.
no esperar a hacer recursos exclusivamente desde los poderes más representativos y políticos. La representación política truncada, muy importante, que veáis este mapa. Entidades locales menores en España se concentran en Castilla y León. Se concentran en el norte de España y, por lo tanto, la ley, lo que es bueno desde algún punto de vista de los umbrales demográficos para el sur de España, que tiene un modelo de poblamiento muchísimo más concentrado, no es válido, y en esto la ley es realmente poco sensible, para el norte de España. Y concretamente para, como podéis ver, Castilla y León, Cantabria, el País Vasco, Navarra. Pero 2.227 concentran, por lo tanto, más del 80% de las entidades locales menores en Castilla y León. Para que lo veáis de forma mucho más explícita, las entidades locales menores, 2.226 en Castilla y León, y las mancomunidades de servicios, que también entrarían en entredicho según esta legislación, se concentran en las provincias de Burgos, sobre todo León, 1.233, y Valencia, 226, como entidades locales menores con una fuerte implantación en el territorio. ¿Qué supone esto? Muchas situaciones muy delicadas, por la diversidad de situaciones demográficas. Muchas entidades locales menores son mucho más poderosas desde el punto de vista demográfico que el propio municipio, en Castilla y León, en la provincia de León, en Palencia, en Burgos. Diversidad de recursos y riquezas, servidumbres políticas y administrativas a partir de estas entidades. Ha habido una desinformación absoluta a escala local, no sé, en la provincia de Ávila. Ha habido una voluntad de desinformar de todas las consecuencias de la ley y distinto grado de reivindicación. El día 14 de enero se le ha dado un premio, que a mí me parece que es muy positivo, a la plataforma de Omaña por su reivindicación del papel de las entidades locales menores en el gobierno del territorio. Se le ha dado precisamente un grupo que ha luchado mucho, que es la plataforma también de Por un Mundo Rural Vivo, y que desde Amayuelas de Abajo pues tiene un discurso totalmente distinto y positivo sobre el mundo rural. Esto debe de alguna manera crear más entusiasmo hacia estas posibilidades de reivindicación. Bien, más consecuencias. Solamente enunciados: pérdida de personalidad jurídica de las entidades locales menores. Un dato: el 55% de la superficie de la provincia de León, superficie, imaginaros después la superficie útil, o la superficie de bosques o de pastos, pertenece a las entidades locales menores, no pertenece a los municipios. 55%, y por lo tanto una gran riqueza forestal y una gran riqueza patrimonial sobre la cual están esperando los lobbies de Madrid, y financieros como, vamos, diría yo, como buitres, tarde o temprano. Esto es un tema. Pérdida de servicios públicos básicos: educación, sanidad, servicios sociales, transportes, infraestructura. En esa reorganización, escenarios: reorganización de los servicios. Otro escenario: concentración de los servicios. Otro escenario: pérdida de servicios municipales. Algunos ya los han perdido con los recortes. Concentración y polarización urbana. El renacimiento de las diputaciones y el tema delicado: los consorcios en la prestación de servicios y la externalidad. Privatización de ese gran pastel de los servicios desde las diputaciones o desde los núcleos mayores de 20.000 habitantes, a partir del coste efectivo.
Esto hay que estudiarlo de forma muy delicada. Esto lo paso por alto. Esto es para otra conferencia. Pero para que veáis los bienes públicos que tenemos en Castilla y León. 2.227.750 hectáreas. Como mínimo. Son datos de los años 90. ¿Sí? En bienes propios, en bienes comunales, en mancomunidades de villa y tierra, en bienes de asocio, etc. Que se han dedicado a esto. Pastos, montebajo, pinares, tierras de cultivo. Ay, perdón, estoy para atrás. Bueno, esto también lo paso por alto. La provincia, los de Ávila, tienen superficie de catastrada colectiva 114.000 hectáreas. La que más tiene, como podéis ver, es la provincia de León, 517.000 hectáreas de distintos bienes públicos. Y si son del ayuntamiento, si son de cofradías, si son comunales, si son del Estado, como los montes de utilidad pública, pero que son de los ayuntamientos o de las entidades locales menores en consorcio con el Estado, o si son de juntas vecinales, que son, como podéis ver, en algunos casos, pues muy directos. Este es un ejemplo que yo os lo pongo para que veáis que esto no es una realidad abstracta. Esta es una realidad concreta. ¿Os acordáis del gran incendio del año pasado en los montes del Teleno? Ahí están, afectados. Que es casi todo propiedad de las tierras comunales o montes de utilidad pública de los pueblos que han sido afectados. ¿Quién lo gestiona esto? Transa. Más que los propios ayuntamientos. ¿Trasa qué es? Una empresa medio pública, medio privada. Con cada vez más control privado. Ahí tenéis todo lo que hay. Bueno, voy deprisa. Me interesa mucho que me deis 5 minutos. El marco territorial y político del debate en Castilla y León. Ley de 27 de septiembre de Organización, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León. Primero, esto ha sido un debate frustrado. Los ciudadanos no hemos participado o no habéis participado en este debate. Se ha sustraído a través de las delegaciones territoriales, que tenían un mensaje muy claro. Esta ley tiene que llevarse a cabo, es una promesa electoral de Herrera. Este es un objetivo de corrección y de control del poder y del territorio y un acuerdo básico entre el PSOE y el PP el 10 de octubre de 2012 para llevar a cabo esta reforma. Al final, ¿en qué ha quedado este acuerdo? En que para hacer el mapa de las divisiones territoriales tiene que tener 3/3 para llegar 2/3 para llegar a ese acuerdo final. Solamente hace falta que gane por más mayoría absoluta el partido que nos gobierna y ya ese acuerdo desaparece. De seguir así, pues es un acuerdo totalmente ambiguo y que no va a ninguna parte, a mi entender. Así se lo he dicho a los responsables políticos, porque el modelo territorial es distinto. Es distinto a un modelo territorial de carácter realmente comarcal o un modelo más recentralizado. Esto es la discusión de los principios. Bien, el primer borrador era un auténtico desastre, os lo digo así, y hablaba de distritos de interés comunitario. Menos mal que se fue corrigiendo este lenguaje, pero los principios siguen estando. Informe del CES, que me pareció uno de los informes más serios. Por eso, del 27 del 2, de esto como lo quito de aquí, aprobación por el Consejo de Gobierno y presentación en las Cortes de Castilla y León en abril y mayo de 2003. Negociación, pactos, y ese pacto que os acabo de comentar ha sido el que finalmente ha dado lugar a que esta ley
pues entre de alguna forma en conflicto, sobre todo en los temas del municipalismo, de la soberanía, con la legislación general. Termino. Pero tenéis que ver esto, para terminar. Este es el mapa abstracto que nosotros tenemos: 2.248 municipios, 1.981 por debajo de 1.000, 209 entre 1.000 entre 1.000 y 5.000, 43 entre 5.000 y 20.000. Ahora menos, han perdido población alguna. 15 de más de 20.000. ¿Dónde tendríamos, por lo tanto, con estas economías de escala, la concentración de servicios y del poder? En los de más de 20.000, en 15 municipios. El resto a las diputaciones provinciales. Con esas definiciones, mancomunidades de interés general y mancomunidades de interés general urbanas, rurales y urbanas. No sabemos todavía cuál es el mapa. Las diputaciones provinciales, fortalecimiento de los municipios de más de 20.000 habitantes, de menos de 20.000 habitantes, y configuración de esos consorcios de servicios. Más explícito, aquí lo tenéis: mancomunidades de interés general, que es la definición general, de carácter rural y de carácter urbano. Unidad básica de ordenación, agrupación de municipios, asociación voluntaria, delegación de competencias municipales, pérdida de soberanía municipal, por tanto, asamblea de concejales, consejo directivo, presidente. Las rurales y las urbanas, agrupadas a su vez en áreas funcionales. Esto nos llevaría otro pequeño debate. Consecuencias de esta legislación. De nuevo, las economías de escala. 20.000 habitantes. Castilla y León, no entiendo por qué ha pasado por este proceso de ajustar su legislación en los principios ideológicos y políticos a la legislación general. No lo entiendo. Porque nuestra articulación del territorio pasa por los umbrales debajo de 5.000. 5.000 y 2.000 habitantes, algunos núcleos cumplen un papel fundamental si queremos tener realmente un tejido de alguna manera relativamente equilibrado. Porque claro, según los últimos datos, ha perdido población Ciudad Rodrigo, ha perdido población Arévalo, o está en el umbral ahí mínimo, ha perdido población Medina del Campo, ha perdido población Aranda de Duero, ha perdido población Miranda de Ebro, y con lo cual ha perdido población Valladolid. Los alfoces no van a crecer y por lo tanto hay que mirar al territorio de otra manera, con otros argumentos y con otras políticas. De lo contrario, tanto los recursos como la vocación de futuro de Castilla y León está en entredicho como proyecto, a mi entender. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Cabero. Lo cierto es que si dispusiésemos de información continuada, los trabajadores, los ciudadanos y seguro que los cargos públicos, tendríamos más capacidad de resistencia y más capacidad de ofrecer alternativas. 200.000, la destrucción de 200.000 puestos de trabajo en todo el Estado supone una cifra realmente alarmante. Un empleo de carácter estable, con cierta garantía, basado en lo público y con ofrecimiento hacia lo público. Desde la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras, como fuerza de resistencia y de alternativa a lo público, iniciamos la campaña Es Público, Es Lo Tuyo. Carlos Julio López Inclán es nuestro secretario de la Federación de Servicios de la Ciudadanía. Conoce muy bien qué repercusiones tiene sobre los servicios de la sanidad, de la educación, de los servicios sociales, de los transportes, de la infraestructura y equipamiento
que en esta ley son calificados como impropios y que seguro, a través del proceso eufemístico de reorganización de los servicios, provocará una desprotección sobre los más vulnerables, sobre la población envejecida de esta comunidad y sobre el asentamiento necesario del empleo público para darle garantías de futuro a nuestros municipios. Carlos. Bueno. Como decía Óscar, buenos días. Primero, encantado de estar aquí intentando un poco pues poner alguna luz desde lo que es nuestra visión sobre toda esta reforma que en el sector local se ha producido durante el año pasado y cuyas consecuencias las vamos a ir viendo evidentemente en los próximos años porque, como bien decía el profesor Valentín, tenemos un periodo de adaptación a las nuevas leyes, de más de 2 años en algunos casos, y por tanto los escenarios futuros todavía están por construir, aunque es verdad que tras la aprobación de estas leyes los escenarios futuros desde nuestra visión no parecen nada favorables. Yo voy a intentar ser casi telegráfico porque vamos muy mal de tiempo, ¿no, Óscar? Uh-huh. Y había preparado algunas cuestiones, pero yo creo que algunas ya han sido iniciadas y planteadas anteriormente y puedo seguramente referirme a los 2 temas fundamentales que estaban en el, digamos que en el programa. Por un lado, la afectación que desde nuestro punto de vista van a tener los servicios que están prestados ahora desde las entidades locales y en segundo lugar, la afectación que estas reformas pueden tener sobre el empleo público en el sector local. Yo había preparado aquí una serie de diapositivas. A ver, esto. Siguiente. Bueno. No se puede ir yo solo. Ahí. Esto. Ah, ahora sí es que se mueve eso. Mira. Había preparado una serie de diapositivas y recogían 4 o 5 temas que yo considero fundamentales, ¿no? En primer lugar, todo lo que tiene que ver con los servicios. En segundo lugar, cuál es el papel que se le está dando a las diputaciones, pero ahí coincido plenamente con la visión que se ha dado en estos momentos, ¿no? De cómo se está realmente dando, utilizando a lo mejor un término que puede sonar excesivo, pero es un golpe de Estado a la democracia en el ámbito municipal, que por cierto es el ámbito más cercano al ciudadano. Por tanto, cuando se utiliza esta frase no es una cuestión baladí, realmente a los ciudadanos se les está poniendo en el nivel que se tenía en este país hace ya muchos años, muchas décadas, y que creíamos que se había superado. Pero también había puesto una diapositiva que pasaré sobre las entidades menores, porque ha sido también perfectamente explicado, y después todo lo que tiene que ver con la afectación en el empleo. Los argumentos del Gobierno también se han hablado aquí hace un momento, son todos argumentos de tipo economicista, y que desde nuestro punto de vista esconden 2 objetivos fundamentales. Por un lado, una recentralización, no solo a nivel de las entidades locales, sino también de competencias que en estos momentos estaban en las comunidades autónomas. Ambas 2 son de elección directa, no así las diputaciones, que es el instrumento que utiliza el Estado para esta recentralización. Y por otro lado, también desde un concepto desde una justificación de tipo económica, que como ha dicho el profesor no tiene ninguna argumentación válida, porque las entidades locales son las que menos déficit tienen en estos momentos y además están sostenidas en el déficit de 6 grandes ciudades, pues desde una visión económica lo que se está tratando es una liberalización de la prestación de los servicios. Una liberalización de la prestación de los servicios. Y a más, como ha dicho también anteriormente el profesor, una enajenación de un patrimonio de lo público al estilo de lo que se produjo en el siglo XIX con la desamortización. Bien, todo esto seguramente. Solo añadir una cuestión de los argumentos que daba anteriormente. No solamente está
en juego el patrimonio natural de montes, pastos, etcétera, etcétera, producción de energía, que también es patrimonio natural en estos momentos, y con todo el tema de los molinos tampoco es baladí. Hay un bien que también está asentado en el medio natural, que es fundamental, trascendental, el primer bien para la subsistencia del género humano, que es el agua, y que esto también puede pasar a manos privadas. Y eso a lo mejor ahora no es un problema, y menos en un año tan lluvioso como este, evidentemente, pero dentro de 50 años seguramente tengamos que comprar, nosotros no, nuestros hijos o nuestros nietos, a los hijos o los nietos de Florentino Pérez el agua, que por cierto ahora es un bien comunitario en muchos de los casos. Bien, pues paso directamente a hablar de lo que, de la afectación que desde nuestro punto de vista tienen los servicios. Con todo este lío que han preparado de las competencias impropias, realmente esto va como quiere. Bueno, es igual. Yo creo que vamos a pasar. No se sostiene. Se la salta. Bueno. Bien, ahí poníamos que cuáles son también algunas de las consecuencias y algunas de las justificaciones. Pero vamos a ir en concreto a algunas de las competencias que en estos momentos se estaban prestando, bien de forma propia o de forma impropia, desde las entidades locales, y que se van a perder, y cuál es un poco la posición que ahí hemos mantenido Comisiones Obreras, que es una posición que es pública porque fue a través de una serie de enmiendas que presentamos al propio texto de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Entidades Locales. En primer lugar, hablaríamos de todo lo que tiene que ver con vivienda y con promoción del suelo. Ahí se ha quitado prácticamente todas las capacidades a las entidades locales, y desde nuestro punto de vista, al menos, debería participar las entidades locales en las pluralías de los procesos de gestión del suelo, además de permitir acciones públicas de localización de poblaciones en zonas de desarrollo. Es decir, que al menos, y por una cuestión también de cercanía, que quizás sea el argumento fundamental para toda la defensa que podemos hacer de las competencias en las entidades locales, esto como mínimo en vivienda debiera de hacerse, ¿no? Todo lo que tiene que ver con servicios sociales. Esta va a ser seguramente la gran revolución que han preparado con esta ley. Nosotros ya no estamos discutiendo de quién es la titularidad de la competencia, seguramente la que sea de las comunidades autónomas estaríamos plenamente de acuerdo, pero eso sí, eso no quiere decir que los ayuntamientos no tengan intervención tanto en la gestión de cómo se realizan los servicios sociales, sino y sobre todo en todo lo que tiene que ver con la complementariedad, con la complementariedad que se debe dar a los servicios sociales prestados desde las propias comunidades autónomas, que por cierto ahora se está haciendo y se está haciendo bien, y por tanto algo que funciona bien, ¿por qué cambiarlo? En muchos casos, ¿no? Hay elementos dentro de la política de servicios sociales que son casi, diría, privativos de los propios municipios, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las acciones de promoción, de educación social y de reinserción comunitaria. Vuelvo a repetir, por cercanía, fundamentalmente. Pero es que la cercanía, eso cualquiera de nosotros que somos personas humanas, cuando hablamos de la familia, cuando hablamos de los amigos, la cercanía es un elemento fundamental para la convivencia. Y por tanto, en esto también. Entonces, al menos en esas materias debería de tener capacidad las entidades locales para seguir desarrollándolas. Pasemos a otro tema que se pierde, ¿no? Todo lo que tenía que ver con la intervención en el medio ambiente rural. Y nuevamente, por cercanía, deberíamos de recuperar parte de esa competencia que ya está perdida por la ley, ¿no? Y desde luego que por necesidad social. Porque si no son los propios ayuntamientos ahí, en zonas apartadas, los que cuidan de alguna manera todo ese entorno rural, va a ser muy difícil que haya una sensibilidad por quien pueda ser competente, bien sea la comunidad autónoma o bien
quien corresponda, salvo, como se ha dicho también anteriormente, que haya un interés económico claro de explotación. Salud y educación. Desde mi punto de vista, lo que se comete con esta ley debería de calificarse de aberración. El hecho de que todo lo que tiene que ver en materia de salud pase a depender en exclusiva de las comunidades autónomas es tirar piedras contra el tejado de uno de los sistemas que mejor han funcionado en el periodo democrático en el que estamos inmersos, que además ha ido mejorando paulatinamente, pero de forma sostenida en los últimos años, y por tanto es uno de los elementos estrellas del sistema social de este país. Pues bien, el hecho de que, como reivindicaba la Junta de Castilla y León, que los consultorios en las juntas vecinales, en los ayuntamientos pequeños, tengan que estar gestionados directamente ahora por las comunidades autónomas, va a significar que en muchos casos o el consultorio se caiga, porque no va a haber medios para sostenerlo, el coste para la comunidad autónoma es grandísimo, o simplemente que se tenga que cerrar y que eso justifique la dejación de la prestación del servicio en esa zona. ¿Y qué es lo que ocurre ahora en la actualidad? El mantenimiento se está haciendo por los ayuntamientos con medios propios, en muchos casos baratísimos. Es decir, el alguacil o tal persona del pueblo que se ha ofrecido voluntariamente es el que limpia, enciende la calefacción, abre la puerta, cierra la puerta del consultorio. Y así se está haciendo, y es un sistema que yo no sé si será muy científico para hacerlo, pero es un sistema que funciona en los pueblos. Y encima, quien lo hace, normalmente lo hace con orgullo. Lo hace con orgullo, que tampoco yo creo que es un tema para tratarlo de forma baladí. Pero no solo eso. ¿Cómo es posible que no se pueda tener desde las entidades locales, desde todo tipo de ayuntamiento, competencias en prevención, promoción y educación para la salud? Nuevamente, por cercanía, porque ahí es donde realmente las políticas son efectivas en estos temas que son fundamentales dentro del sistema para mantener y mejorar la vida de los ciudadanos. Y en educación, ¿cómo es posible que los representantes más cercanos de los ciudadanos no puedan participar ni mínimamente en todo lo que es lo más básico del sistema educativo, desde lo más material para nuestros hijos y nuestras hijas, hasta también cuestiones más inmateriales, pero que significan hacia dónde pueden ir la educación que están recibiendo, ¿no? Pues nuevamente todo eso se quita, ¿no? Yo creo que estas son las cuestiones que de alguna forma se pierden, pero hay algunas que no se ganan y que también nos deberíamos de hacer referencia en los servicios. Todo lo que tiene que ver con control de bebidas y alimentos, nuevamente, por cercanía, debería de ser una competencia que debería de estar en muchos casos en los municipios, de la misma manera que la inspección y el control de las obras que se realizan, o, como hemos dicho, algunas otras cuestiones que ahora no las tenían los propios municipios, pero que deberían de tener en cuestiones de servicios sociales. Bien, pues esto es lo que intentábamos hablar. Ahí en las filminas lo habíamos ido puesto. También, mira, se me ha olvidado, el transporte en el ámbito rural. ¿No sería bueno que los pequeños ayuntamientos garantizaran de alguna forma el tipo de transporte público, comunitario, colectivo, que se da en sus zonas? ¿Alguna competencia deberían de tener? Por lo menos como mínimo que se les escuchara, que tengan voz, ¿no? Bien, pues ya paso directamente, no hablo ni de las diputaciones ni de las entidades menores, que ya se ha hablado, a los efectos que se va a tener sobre el empleo. El efecto que va a tener sobre el empleo. Bien, el efecto que va a tener, yo creo que con una frase podría ya acabar, y además Óscar me lo agradecería, ¿no? Porque vamos más del tiempo, ¿no? Que es que no se conocen, ¿no? Pero lo único que sí que se infiere que no van a ser positivos, que no van a ser positivos. Va a haber en el futuro próximo,
En los dos siguientes años, o sea, durante el que estamos, el 2014 y el 2015, y a lo sumo 2016 y 2017, dos cuestiones que además van a actuar de forma complementaria. Por un lado, todos los escenarios de puesta en marcha de esta ley que aprueba el Gobierno, más los escenarios de intensificar la aplicación de la reforma laboral que aprobó también el Gobierno durante al principio de esta legislatura. Ahí ponemos que en servicios sociales se calcula que a nivel del Estado se pierdan más de 70.000 puestos de trabajo. En Castilla y León la cuenta se hace bastante fácil, se multiplica por el tanto por ciento que nos corresponde aquí, que sumamos más o menos el 6% del Estado en casi todo, y en esto pues seguramente sea también así, pues 6 por 7, 42, en torno a los 4.000 empleos, ¿no? Pueden tal. Si tomamos el dato en el general de por la cuestión de la pérdida de competencias en todos los servicios que daba anteriormente el TIN de 200.000, pues nos vamos a 12.000 trabajadores y trabajadoras en Castilla y León. Seguramente eso se vea corregido y matizado por algunas cuestiones. La primera, porque no hay tanto empleo público en la administración local en Castilla y León como existe en otras comunidades, ¿no? En Castilla y León todo el empleo, estamos hablando que el empleo público en las administraciones locales estará en el entorno de los 25 o 30.000 trabajadores, y por tanto el 12.000 trabajadores sobre ese volumen sería un porcentaje seguramente muy grande, mientras que hay otros ayuntamientos, como por ejemplo el Ayuntamiento de Madrid, que para una población similar al conjunto de Castilla y León tiene del orden ellos solo de más de 40.000 trabajadores y trabajadoras trabajando para ahí, ¿no? Pero en todo caso, con los matices y los ajustes que se produzcan, también en Castilla y León va a haber una pérdida importante de puestos de trabajo con la puesta en marcha de esta ley. No va a ser además digamos uniforme, sino que tiene en primer lugar dos grandes bloques, que es el personal laboral que está trabajando en las administraciones locales y el personal que es funcionario. No tiene la misma afectación. El personal laboral se le aplica directamente la legislación laboral, y entonces seguramente lo que se haga es vía extinciones de empleo a través de ERES, que por cierto tampoco se sabe quién es el que lo va a iniciar, si va a ser la administración local que en estos momentos tiene a los trabajadores o la administración que va a heredar la competencia correspondiente o una conjunción de ambas, ¿no? Mientras que en el terreno del personal funcionario, lo que ahí hay más incertidumbres, pero seguramente se empiecen a utilizar la fórmula de los planes de empleo, y con eso veremos a una figura que no ha sido utilizada prácticamente casi de ninguna manera en la administración en este país, la figura de la excedencia incentivada o la excedencia forzosa, que es la forma en que a los funcionarios se les deja sin trabajo. En todo caso, no solo va a haber afectación en el empleo, que seguro que sí, pero también va a haber afectación en las condiciones de trabajo de todos los trabajadores que en estos momentos están en las entidades locales. Bien por la vía de las, digamos, de acciones de movilidad, tanto geográfica como funcional, como por otras vías que seguramente se vayan creando, ideando a partir de la puesta en marcha de toda la ley. Como digo, toda esta cuestión va a estar, va a ser un continuo durante al menos los dos próximos años y seguramente alguno más de los posteriores. Y va a ser un terreno duro de pelear, porque si os fijáis, la justificación económica siempre sale en las cuentas, lo hagas como lo hagas, siempre te van a salir las cuentas para el dirigente de turno, y por tanto es una justificación que cala mucho en el entorno social y que es difícil de sustituir, y más con la mala prensa que se hace
de los empleados y empleadas públicas, que eso tampoco es, digamos, una cuestión que no surja por un motivo y que no esté perfectamente articulada, y también la mala prensa que hacen de los sindicatos que estamos representando a todo ese personal, ¿no? Que, como digo, tampoco es casualidad. Bien, yo creo que acabo. Simplemente esto lo he puesto y yo creo que es un poco, digamos que la última diapositiva es un poco nostálgica, ¿no? Porque esto realmente valía para cuando se estaba haciendo la, digamos que se estaba discutiendo en teórico la necesidad de una reforma de las administraciones locales, ¿no? Y ahí nosotros, que somos gente buena, pues veíamos que era lo que necesitaban los ayuntamientos. Después hemos visto una reforma en la que no se ha hablado de lo que necesitaban los ayuntamientos, sino qué es lo que se les podía quitar a los ayuntamientos, ¿no? Que es la reforma que se ha hecho. Nosotros pedíamos primero que no se afronta en esta reforma de una forma suficiente y mucho menos medianamente planificada un sistema de financiación estable y transparente para las administraciones locales, ¿no? Que en muchos casos simplemente era poner blanco sobre negro cuál es el sistema de financiación que en muchos casos se está teniendo, ¿no? Mantener las competencias propias y complementarias, que ha sido contestada con todo este tema de las competencias impropias, ¿no? Para mejorar los servicios públicos a la ciudadanía, como digo, y yo creo que esto es, desde si algo tiene que quedar claro de lo que yo he dicho aquí, desde el punto de vista de la cercanía, es el elemento fundamental, ¿no? Garantizar la prestación de los servicios básicos y avanzar, vuelvo a repetir, el acercamiento de la administración a sus administrados. Esto he intentado hacer lo rápido que he podido. Pues muchas gracias y seguimos. Gracias. Gracias, Carlos. Yo sé que cuesta mucho el sintetizar todas las consecuencias de esta ley. Alcaldes del Valle Amblés, de la Sierra de Gredos, alcaldesas de la Sierra de Ávila, también del Valle Amblés, del Valle El Corneja, concejales de toda la provincia de Ávila que estáis aquí, con independencia de la organización política por la que fuisteis elegidos, hay una cosa que tenéis en común y es fuisteis elegidos por vuestros ciudadanos para representar sus intereses, para defender su pueblo y para intentar de alguna manera crearle progreso. A veces las leyes parecen estar cerca de los ciudadanos y a veces, y eso se reclama mucho ahora, están muy lejos. Tres organizaciones políticas a las que se añade una de orden local participaron en el debate y algunas en la aprobación de esta ley. Hemos querido traerlos para que ellos nos den su visión de lo que puedan entender como positivo de la ley o de lo que puedan entender como consecuencias negativas. Nosotros hemos trasladado desde el sindicato, lo ha hecho Carlos, de manera muy sintetizada, de todo lo que reportará sobre el mundo del trabajo y todo lo que reportará sobre el mundo de la economía. Les invitamos a que en un tiempo reducido, lo sé, cuesta mucho de una exposición de 15 minutos. Presento primero a Luis Miguel González Gago, es el secretario regional de política local del Partido Popular en Castilla y León y a su vez es director general de Ordenación del Territorio y de la Administración Local. Juan José Zancada Polo es secretario de Política Municipal del Partido Socialista Obrero Español en Castilla y León y a su vez también es portavoz de la Diputación Provincial de Valladolid. Y Mariano San Martín Mena es responsable autonómico de Política Municipal de Izquierda Unida y a su vez también es coordinador de esa formación política en la provincia de Palencia. Luis Miguel, cuando quieras, 15 minutos para tu exposición. Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a Comisiones Obreras a nivel regional y también a Comisiones Obreras, como no, de Ávila, la amable invitación
a participar o a poder explicar la postura, en este caso, del Partido Popular de Castilla y León en el tema de la reforma local. Y también, aunque mi condición aquí principal es, ya digo, como miembro del Partido Popular, mi posible conocimiento del texto de la ley autonómica, en tanto en cuanto procede de un proyecto de ley aprobado por la Junta de Castilla y León, siendo director general de este área en la misma. Como comprenderéis, mi posición en este aspecto, del que vamos a, o voy a intentar sintetizar, no comparte lo hasta ahora mencionado, no puede ser de otra manera. Sí me gustaría, sobre todo, comentarles a todos ustedes una serie de datos, más allá de valoraciones, para que precisamente pues sean ustedes los que extraigan las conclusiones que consideren oportunos. Si nos ponemos todos a hacer valoraciones, pues es como la propia ley admite interpretaciones, pues si a mayores introducimos elementos ideológicos, digámoslo así, lógicamente las conclusiones a las que vamos a llegar van a ser distintas. Hay dos leyes distintas que se aprueban en dos momentos distintos. Este es un primer aspecto importante. En la Comunidad de Castilla y León se habla de la necesidad de esta reforma local antes de las elecciones autonómicas y municipales. Nos ubicamos en mayo del 2011. Todavía no se habían producido las elecciones generales. No era presidente del gobierno Mariano Rajoy. No era ministro de Hacienda y Administraciones Públicas el señor Montoro. Y por lo tanto, la Junta de Castilla y León es la primera que detectó, dadas las peculiaridades que aquí se han manifestado, territoriales, que presenta nuestro territorio, la necesidad de abordar esa reforma local. Hablamos de 2.248 municipios, una de las regiones más extensas de toda Europa, 9 diputaciones provinciales, una comarca legalmente constituida, 2.227 entidades locales menores, en definitiva una peculiaridad territorial que no se produce en el resto de comunidades autónomas del Estado español. Dos leyes distintas, como digo, en dos momentos distintos. Primero, la Comunidad de Castilla y León. En segundo lugar, hay que reconocer que ambas leyes parten de planos distintos. La ley estatal parte del principio de racionalización y sostenibilidad de la administración local, un principio, y se ha manifestado aquí, bastante economicista, y parte de una relación exhaustiva, minuciosa de las competencias locales. Es al Estado al que le corresponde concretar y pormenorizar esas competencias locales, no a la comunidad autónoma. Por contra, la ley autonómica, si la leen ustedes, pues parte de un principio de igualdad de acceso a los servicios públicos. Ya les he comentado que tenemos una peculiaridad territorial muy importante. Parte de promover la cohesión territorial y social en la comunidad autónoma. En definitiva, parte de unos principios distintos a la ley del Estado. Y como no puede ser de otra manera, no enumera las competencias locales. No enumera qué competencias le corresponden al municipio, qué competencias le corresponden a la diputación, porque no tiene competencias, valga la redundancia, para ello. Es la ley del Estado, que es una ley básica, ley de bases, que deben respetar el resto de administraciones públicas, la que debe concretar esas competencias. Leyes distintas, en momentos distintos, en planos distintos y en la parte del régimen local con filosofías distintas. También se ha comentado aquí, ante la insuficiente capacidad de gestión que pueda manifestar un municipio, por falta de población, por envejecimiento, etcétera, el Estado atribuye la posibilidad de que ese municipio cumpla con los servicios de cara al ciudadano a través de la intervención de la Diputación Provincial, mientras que la ley autonómica, la solución en esa parte, la da a través de las mancomunidades de interés general, de la asociación voluntaria de esos municipios cercanos para prestar determinados servicios. En ambos casos se han previsto con carácter voluntario. La ley del Estado no permite una intervención forzosa de la Diputación, tienen que ser voluntariamente los municipios quienes acepten.
en la comunidad autónoma, la ley autonómica prevé precisamente que sean esos municipios los que voluntariamente, si lo desean, se asocien. Para entender la ley autonómica, quizás sea bueno hablar un poco del proceso que se ha seguido en su aprobación. Está en el programa político del Partido Popular a las elecciones autonómicas, mayo del 2011, expresamente aparece previsto. Pero, lógicamente, este tema, que es un tema ya histórico, requería, por lo menos a juicio del Partido Popular, un gran acuerdo político y social. Buscar el máximo consenso posible en una reforma que tanta importancia tiene. De ahí que se propusiera y se constituyera una mesa para este tema, para la ordenación del territorio, en la cual estuvieron presentes todas las fuerzas políticas presentes, valga la redundancia, en las Cortes de Castilla y León. Había representantes del Partido Popular, del PSOE, del Grupo Mixto, concretamente de Izquierda Unida. Había representantes de los principales agentes sociales de la comunidad autónoma, UGT, Comisiones, CECALE. Se entendió que era muy importante la presencia de las organizaciones profesionales agrarias, que tenían mucho que decir en este tema. Participaron y participaban en esas reuniones todas las organizaciones profesionales agrarias. Como no, la Federación Regional de Municipios y Provincias. Había un representante de diputaciones, uno de municipio intermedio, uno de municipio pequeño. Y incluso se constituyó una mesa paralela, una comisión técnica con los habilitados de carácter estatal, secretarios e interventores de la Comunidad de Castilla. Por lo tanto, desde el primer momento, máxima apertura y negociación, poniendo sobre la mesa cuál era la idea que cada uno iba a tener. Además de esto, cuando ya se fraguó el primer borrador o proyecto de ley, se ha abatido todo el territorio de la comunidad autónoma. Los delegados territoriales de la Junta han ido por municipios a todas las zonas de todas las provincias de Castilla y León. Se ha sometido a un trámite de audiencia a través de la web autonómica, a través del gobierno abierto, por dos veces este proyecto de ley, para que cualquier ciudadano de Castilla y León pudiera realizar las observaciones que considerara oportunas. Concretamente en agosto del 2012 y en enero de 2013. En esa búsqueda de consenso, y se ha mencionado, efectivamente, el 10 de octubre de 2012 se logra un acuerdo entre el PP de Castilla y León, la Junta de Castilla y León y el PSOE de Castilla y León, para avanzar en el proceso de ordenación. Tengo que decir a este respecto, y por sintonía, que Izquierda Unida no se sumó a ese pacto, pero en todas las reuniones de la mesa siempre ha comentado que iba a ser muy pragmático en este aspecto, entendiendo que, por ejemplo, no estaba dentro de su ideología conservar las diputaciones provinciales. Ese hecho no le iba a enturbiar el hecho de realizar aportaciones positivas al proceso de ordenación que se estaba abordando. Y después de ese acuerdo político, el acuerdo básico de 10 de octubre, ha habido uno segundo en el debate del Estado de la Región, concretamente el 27 de junio de 2013, que profundizó en ese acuerdo básico y también fijó una serie de aspectos importantes en la ley, sobre todo en la parte económica, financiera, que ha conllevado pues el que durante los años 2013, 14 y 15 haya unos fondos incondicionados, unas cuantías concretas a repartir entre todos los municipios de Castilla y León, o que ha conllevado el hecho de que la ley autonómica garantice de forma inmediata en los próximos 3 meses el hecho de que la Junta deba aprobar un proyecto de ley para aprobar los PICA. PICA es el nombre con el que también se conoce al consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, pero en este caso significa participación en ingresos de la comunidad autónoma. Está el PIE, participación en ingresos del Estado, y los PICA, participación en ingresos de la comunidad autónoma. Pues bien, la ley que hemos aprobado, la ley autonómica, contempla que en los 3 meses siguientes se va a regular esa ley para garantizar a todos los municipios de Castilla y León una financiación anual, incondicionada, que podrán dedicar a lo que consideren oportuno. La ley de Castilla y León tiene 3 grandes bloques y cada uno de ellos trata una materia o competencia distinta. Por un lado, trata en un primer gran bloque la ordenación del territorio. La palabra ordenación del territorio, que se oye mucho hablar de ella, técnicamente y jurídicamente es una cuestión muy concreta.
La reforma local es una cosa y la ordenación del territorio es otra. Bien, en ordenación del territorio solo tiene competencias la Junta de Castilla y León. El Estado sobre ordenación del territorio no puede decir nada. El primer gran bloque de la ley autonómica, la única competencia es de la Junta de Castilla y León. Por lo tanto, no cabe hablar ni siquiera de compatibilidad o incompatibilidad. El segundo gran bloque que regula la ley autonómica es: yo he ordenado el territorio, he creado unos espacios físicos que considero que son eficaces para prestar servicios. Eso es ordenar el territorio, es hacer concentraciones parcelarias, para entendernos. Ahí todavía no hay ninguna administración, no se dice qué se presta ni quién lo presta. Sencillamente estamos generando la unidad mínima de cultivo. La Junta de Castilla y León, en ese mapa del que hablamos, lo que va a hacer es hacer un mapa como que hiciera una concentración parcelaria y fijar cuál es la unidad mínima de cultivo que consideramos como gobierno autonómico, como cortes autonómicas, que es el eficaz. ¿Cuál es la mínima población eficaz? ¿Cuál es el mínimo espacio físico para ser eficaz prestando un servicio? Para ser eficaz, para ser eficiente, para ser cercano. El segundo bloque de la ley, la comunidad autónoma dice: ¿yo qué hago con mis servicios, los actuales, los que son míos, los que me toca prestar por el Estatuto de Autonomía, cómo los presto sobre ese territorio que he ordenado? Autoorganización propia autonómica, competencia exclusiva de la Junta de Castilla y León, de la comunidad autónoma. El Estado ahí no puede decir nada. Segundo gran bloque de la ley de Castilla y León, en el que no se puede hablar ni de compatibilidad ni de incompatibilidad con la ley del Estado. Y luego el tercer gran bloque. En este tercer gran bloque es: yo he ordenado el territorio, he generado esos espacios, he dicho sobre ellos la Junta cómo va a prestar sus servicios, sanidad, educación, servicios sociales, los centros rurales agrupados, los CEAS, los centros de salud, no los consultorios, los centros de salud. Bien, si yo considero como Junta que ese espacio es bueno para mí, ¿por qué no ofrecérselo al mundo local? Y decirle: oye, ayuntamientos, si vosotros para determinados servicios en los que veáis que no tenéis capacidad individual, prestáis servicios en este ámbito y lo hacemos coincidir con el propio autonómico, a los ciudadanos nos vamos a volver locos y además os vamos a apoyar en la medida que podamos económicamente y demás para que prestéis ahí servicios. Este tercer bloque es el único en el que la comunidad autónoma no tiene competencia exclusiva, sino de desarrollo legislativo y ejecución. Es el del régimen local. Por lo tanto, cuando se habla de absoluta confrontación entre la ley de Castilla y León y la del Estado y tal, no es cierto. Ya os he dicho que en los dos grandes primeros bloques es imposible que haya confrontación, porque son competencias exclusivas y únicas de la comunidad autónoma. Y solo en el tercero habrá que mirar si la comunidad autónoma ha hecho algo que vaya en contra de esa ley de bases nueva, de esa ley de racionalización y sostenibilidad que se aprueba. Se ha comentado ya un poco, no voy a entrar en el contenido porque no voy a tener tiempo para ello, de en qué consistiría la ley de gobierno y administración, las unidades básicas de ordenación y servicios, que es ese nuevo mapa. Mapa que el pacto que tenemos con el Partido Socialista conlleva que deban aprobarse por 2/3 partes de las Cortes, de tal manera que una mayoría absoluta no vale para nada. Ahora mismo en las Cortes de Castilla y León el Partido Popular tiene mayoría absoluta, pero no tiene mayoría suficiente para aprobar el mapa. Necesariamente deberá consensuarlo en virtud de la realidad política que actualmente tenemos, que puede ser distinta después de las siguientes elecciones, con el Partido Socialista. Esas unidades básicas, por introducir un concepto, que además yo creo que está bien porque muchas veces le confundimos, ya digo que son unos espacios físicos. Cada uno los puede llamar como quiera. Aquí se ha hablado de comarcas, o se ha dicho que se obvia la palabra comarca. La comarca natural no la obvia nadie. Yo soy de un pueblo que se llama Pozuelo de la Orden, que tiene 80 habitantes. O sea, a mí hay que contarme poco de lo que es la realidad municipal. Al lado de Tordehumos, zona de Valladolid, Tierra de Campos, límite con Zamora. La comarca natural, cada uno es de la comarca natural y efectivamente se ha sido de manera histórica. Uno va al pueblo y cada uno sabe de dónde es. Ahora, una cosa es la comarca natural y otra cosa es la comarca jurídica.
que no tiene nada que ver. La comarca natural es ese espacio físico al que todos juntar, que tenemos unas mismas condiciones, más o menos, de territorio, de tipo de tierra, de tipo de explotación, de forma de vivir, que estamos un poco en sintonía con la climatología de esa zona, porque nos ha tocado vivir y nacer allí. Lo podemos llamar X, Y, comarca, unidad básica de ordenación del territorio, como queramos. Ahora, ojo, otra cosa es la comarca jurídica. Comarca jurídica es la comarca del Bierzo. No el territorio del Bierzo, sino el Consejo Comarcal del Bierzo. Con una representación determinada, con unos órganos de gobierno determinados sobre esa comarca, con un coste determinado. ¿Alguien sabe lo que cuesta la comarca del Bierzo ahora mismo, técnicamente hablando, que está constituida? Para los servicios que está prestando. No, vamos a comarcalizar Castilla y León. Comarcalizados estamos, en el sentido físico o histórico de la palabra. Ahora, ojo, la comarcalización técnica con papeles. Con papeles porque tiene un coste, ¿eh? Tiene un coste muy elevado. Solo hay que coger, ya digo, yo no lo voy a hacer, lo que cuesta ahora mismo técnicamente, la única comarca que tenemos técnicamente hablando constituida en Castilla y León, y proyectarlo por las X comarcas que cada uno quiera constituir en nuestro territorio. Y todavía no hemos empezado a prestar un servicio. Efectivamente, las hay urbanas y rurales. Se ha comentado aquí que parece que todo pivota sobre más de 20.000. No es cierto, precisamente lo que pivota más de 20.000 es el carácter urbano. Todos entenderemos que los municipios que tienen más de 20.000 habitantes presentan ya unas peculiaridades y unas connotaciones de forma de vivir que son completamente distintas a las del mundo rural. Rural. En más de 20.000 hay que ofrecer, por ejemplo, un transporte público colectivo, cosa que en los municipios más pequeños no ocurre. Entonces, efectivamente, urbano, naturaleza urbana, la ley, la nuestra y la del Estado, presupone que son los de más de 20.000. Ya tienen unas características peculiares. Rural, menos de 20.000, con sus características también, lógicamente, peculiares. La Junta de Castilla y León en esta ley sí deja claro una serie de principios esenciales. En primer lugar, que no se va a suprimir ningún municipio, como no puede ser de otra manera, que se va a proteger a las entidades locales menores, que se va a modernizar las diputaciones. Entendemos que la diputación es una figura, una entidad local susceptible de estar mucho mejor aprovechada, bajo una base, tiene reconocimiento constitucional en la Constitución española, y tiene protección total en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, no debemos obviarlo, más allá de planteamientos a medio y largo plazo teóricos o filosóficos. La Diputación Provincial como institución está protegida constitucional y estatutariamente. Y la cuarta piedra angular es la potenciación de esas mancomunidades de interés general que se puedan constituir sobre el territorio de manera asociada y voluntaria. Bajo las premisas, por lo tanto, de la voluntariedad de las economías de escala. Claro que hay economías de escala. En los municipios se ha tardado en aprender. Las mancomunidades en Castilla y León, que no existen de ahora, existen desde el año, más o menos, o sea, empezaron a aprobar las primeras en los años 80, a primeros de los 80, nacieron por un tema que fue el tema de basuras. Era imposible preservar el medio ambiente y cumplir con las garantías europeas de recogida de residuos sólidos urbanos en cada municipio. El coste era imposible de sostener. La única manera era precisamente juntándose, asociándose voluntariamente para esa competencia varios pueblos y así poder adquirir un camión de recogida de residuos, contratar un conductor y dos operarios o hacer una plantilla con ese conductor y dos operarios para poder recoger ese tema de la recogida de residuos sólidos. Ese fue el primer momento en el que los ayuntamientos, que hasta entonces siempre si hay alguien con el que se pegaba uno era con el ayuntamiento de al lado, cada vez que eran las fiestas y venían los mozos, se liaba, en el buen sentido de la palabra. Bueno, pues a partir de esa época fue cuando los ayuntamientos empiezan a descubrir que la cercanía para la prestación de determinados servicios les iba a obligar a esa convivencia, a esa asociación, porque si no, no había manera de poder prestarlos. Y eso es lo que busca estas mancomunidades de interés general, que con esa asociación voluntaria se puedan prestar determinados servicios que de otra manera es imposible de forma individual prestarlos. Pozuelo de la Orden, mi pueblo, con 80 habitantes,
pues imaginaros los recursos propios que tiene para dar los servicios básicos mínimos que tiene que prestar: el agua, la luz pública, la recogida de residuos, etcétera. Muchos de ellos solo los puede prestar si de verdad se asocia voluntariamente con los demás. Y ahí es donde se produce la economía de escala. Sí. No, un poquito por ahí concluyendo. Siento que tengamos que concentrar tan poco tiempo, pero... Bueno, pues una pincelada última sobre la ley del Estado. La Comunidad de Castilla y León y el Partido Popular de Castilla y León ha sido uno de los más, entre comillas, beligerantes, de los que más ha luchado por mejorar la ley de Montoro, del proyecto de ley, desde que salió como proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros. Hemos sido en todos los trámites parlamentarios personas que hemos reivindicado la realidad de nuestra comunidad autónoma. Y gracias precisamente al número de diputados nacionales y al número de senadores nacionales que han participado en estos debates a nivel nacional, se han conseguido unas mejoras muy importantes en esa ley estatal. El cambio del coste estándar al coste efectivo. Coste estándar es solo por población. Coste efectivo tiene en cuenta densidad, envejecimiento, territorio. Eso lo ha conseguido la comunidad autónoma, el Partido Popular de esta comunidad autónoma y la Junta de Castilla y León. El quitar la intervención de las diputaciones, la intervención coactiva, no voluntaria como la prevé ahora, sino que la diputación pudiera intervenir un municipio e incluso la prestación obligatoria en menos de 5.000, exactamente igual. El hecho de que las entidades locales menores tengan personalidad jurídica, continúen con esa personalidad jurídica, es una victoria de la Comunidad de Castilla y León. El hecho de que se les haya dado y ampliado el plazo a un año entero en vez de a 3 meses para presentar sus cuentas, es una petición de la Comunidad de Castilla y León. Solo deciros que en la historia autonómica es la primera vez que un gobierno regional adopta un acuerdo en Junta de Gobierno pidiendo y solicitando determinadas enmiendas a una ley. Esto no se ha hecho en la comunidad autónoma ni en la época en la que gobernaba el Partido Socialista en el Estado español. Por lo tanto, el texto legal ha mejorado mucho gracias a la reivindicación que ha hecho la comunidad autónoma y a la realidad que ha querido atemperar el Partido Popular. Siento el haberme extendido, me he quedado en la mitad de lo que quería decir, como no puede ser de otra manera, pero bueno, los textos son dos textos muy amplios, muy complejos, y vuelvo a reiterar, agradecer al sindicato, a Comisiones Obreras, que al menos en ese sentido democrático que siempre la ha caracterizado, pues permita que el resto de fuerzas políticas podamos exponer lo que opinamos respecto a los textos legales. Gracias. Muchas gracias, Luis Miguel. Siempre va a ser así porque también forma parte de nuestra ideología. Juan José Zancada Polo. Bueno, pues buenos días a todos. Reiterar ese agradecimiento y esa felicitación al sindicato Comisiones Obreras, tanto en el ámbito de Castilla y León como en la provincia de Valladolid, por la invitación y por la celebración de este encuentro, de esta jornada de trabajo, donde me ha permitido volver a ver a mi profesor Valentín Cavero. Tuve la suerte de recibir parte de sus conocimientos y nociones allí en la Universidad de Salamanca, y desde luego ha sido un placer volver a escucharle. Bien, estamos analizando lo que es el nuevo marco jurídico que se deriva de las modificaciones de la ley nacional y las leyes autonómicas en lo que tiene que ver con la reforma local y la ordenación del territorio. Yo sí que quería empezar haciendo una reflexión. Ha existido desde hace muchos años una demanda por parte de todos los municipios, todas las personas vinculadas a la administración local, y la necesidad de que se avanzara en la reforma de la administración local, pero en una dirección o en una doble dirección: más descentralización de competencias y de servicios a favor de las entidades locales, que son la administración más cercana, y más financiación incondicionada y local para que los ayuntamientos puedan garantizar esos servicios. Ese era el marco
que se debatía y que creo que de forma unánime por todos los concejales, independientemente de su vinculación partidista o ideológica, defendíamos. A eso se une un segundo elemento, que era la necesidad de llevar a cabo una ordenación del territorio en nuestra comunidad autónoma. Recordar, y Luismi lo ha hecho muy bien, competencia exclusiva de la comunidad autónoma, pero que después de 4 fracasos en estos últimos 30 años de poner en marcha un modelo de ordenación del territorio, parece que era necesario el que se llevara a cabo. En este contexto se inicia una legislatura autonómica y una nueva legislatura nacional, donde se empieza a abordar estos dos asuntos, ¿no? Lo cierto es que este análisis, a juicio del Partido Socialista de Castilla y León, se produce con una contextualización determinada. En primer lugar, el debate se inicia en un momento donde hay unos recortes en servicios muy importantes para los ciudadanos y especialmente para los ciudadanos del medio rural. Recortes en el transporte público, que se han llevado a cabo por parte de la Junta de Castilla y León, recortes en materia educativa, en materia sanitaria, y un segundo elemento que se tiene en cuenta, y es la gran amenaza que el gobierno de Rajoy avanza en ese proyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, que ha tenido 30 modificaciones, y que desde luego, desde el ámbito del Partido Socialista de Castilla y León, se ve con miedo, se ve como una amenaza a lo que es un modelo municipalista que tenemos en esta comunidad autónoma, donde hay 2.248 ayuntamientos y 2.227 entidades locales menores, en una comunidad de 9 provincias, de 96.000 kilómetros cuadrados, donde habitan 2,5 millones de habitantes, y donde se pone en riesgo lo que es la esencia del municipalismo. Ante esa situación, desde el Partido Socialista de Castilla y León se mantienen contactos a través de las mesas de diálogo que se ponen en marcha por la Junta de Castilla y León, y es verdad que alcanzamos un acuerdo, como se ha dicho, el 10 de octubre del año 2012. Un acuerdo de mínimos donde, a nuestro juicio, intentábamos garantizar la pervivencia de ese modelo municipalista, donde planteábamos y consensuamos con el Partido Popular que había que defender la pervivencia y mantenimiento de las entidades locales menores, de las pedanías, de las juntas vecinales, donde no se llevaría a cabo ninguna supresión forzosa de ninguna entidad local menor, y donde empezamos a hablar de financiación incondicionada, de la posible elaboración de la ley de picas, de la ley de participación en los ingresos de la comunidad autónoma en favor de las entidades locales, y donde ya se avanzó también, y ahí los ayuntamientos por primera vez han recibido fondos incondicionados para garantizar los servicios o las inversiones que estimaran oportunas. Bien, ese es el contexto donde se produce este debate, este análisis de la posible modificación de la reforma local, y es verdad que en su momento, aunque no es el modelo, la ley de ordenación del territorio, de servicios y de administración local que posiblemente el Partido Socialista pondría en marcha en Castilla y León, avanzamos en un segundo acuerdo en el debate del Estado de la Autonomía, donde intentamos fundamentalmente no solo garantizar la pervivencia del modelo municipalista, sino que también intentamos preservar que no se lleven a cabo, con la excusa de la ordenación del territorio, posibles recortes en materia de sanidad, de educación, de servicios sociales. Y se blinda, como se ha dicho, que para aprobar el mapa de servicios en Castilla y León es necesaria la concurrencia de 2/3 partes de las Cortes, de los parlamentarios en las Cortes de Castilla y León. Bien, eso solo tiene un objetivo, que creo que ahí coincidimos todas las fuerzas políticas, es intentar garantizar que los servicios en Castilla y León, y especialmente en el mundo rural, tengan una garantía, una igualdad de acceso, de oportunidades, y como digo, que permitan a los ciudadanos que viven en el medio rural poder seguir residiendo con las mismas condiciones que los que viven en el medio urbano.
En este momento, esta ley se aprueba, como se ha dicho, en el mes de septiembre, pero es verdad que la ley nacional ha seguido avanzando. La ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local, por mucho que Luismi intentaba explicar que la Junta de Castilla y León han planteado una serie de reivindicaciones y de alegaciones, se ha visto su luz, su realidad. Y para nosotros es muy preocupante la aplicación de esta ley en Castilla y León. Y me explicaré. El profesor Cabero decía que de 2.248 ayuntamientos, solo 15 tienen más de 20.000 habitantes. El problema de esta ley nacional que ha aprobado el gobierno del señor Rajoy, es que es una ley insolidaria e injusta y que no garantiza servicios a los ciudadanos. Miren, cuando hablábamos de que la ley se lleva o se plantea la ley nacional, es por una consecuencia o por una doble consecuencia. Primero, porque el gobierno del señor Rajoy en el mes de abril plantea una serie de reformas a Europa, donde una de esas medidas es la reforma de la administración local y donde se avanza la posible eliminación, además con estos términos, de municipios de menos de 5.000 habitantes. Un impacto brutal en Castilla y León. Donde además se avanza una segunda falacia que se ha dejado expresamente en el debate, que es el supuesto ahorro económico de más de 8.000 millones con la aplicación de esta ley. Una ley que, como bien se ha explicado, supone que las entidades locales son responsables del 4% del déficit público, del 1% del déficit global que tiene este país. Pero, como bien se ha dicho, las pequeñas municipios no son responsables del déficit de las entidades locales, son las grandes ciudades. Pero la ley, que es donde quería ir, incide y perjudica a los pequeños municipios, a los de menos de 20.000 habitantes, en concreto en Castilla y León, salvo 15 ayuntamientos, el resto están sometidos a que la Diputación Provincial va a plantear, va a coordinar la gestión de una serie de servicios básicos que se están prestando desde los ayuntamientos y que tienen el riesgo de poder modificar su forma de gestión. Servicios tan importantes como es el abastecimiento de agua, el alumbrado público, la recogida de residuos, la limpieza de las calles, la pavimentación de las calles. Servicios que están siendo gestionados en la mayoría de los casos por personal laboral o funcionario público, alguaciles, operarios de servicios múltiples, personal de las mancomunidades, que se están dedicando a garantizar esos servicios y que en estos momentos, con la entrada en vigor de la ley el 1 de enero, empiezan a tener problemas en su aplicación. Yo he hablado ya con varios ayuntamientos de esta comunidad autónoma donde plantean el problema en cómo seguir gestionando, por ejemplo, el abastecimiento de agua o la recogida de basuras, porque en algunos casos se tenía externalizado el servicio, tienen que elaborar un pliego de condiciones para renovar ese contrato, esa licitación, pero los interventores de los municipales están diciendo, esperaros, porque la ley que ha entrado en vigor ya dice que será la Diputación quien tenga que plantear ¿cómo se va a gestionar ese servicio en los de menos de 20.000 habitantes? Y eso está provocando confusión. Por tanto, es bastante ineficaz. Riesgos que existen, y ahí entro en relación con posibles problemas que vamos a tener en la aplicación de la Ley Nacional y Autonómica en Castilla y León. La ley da un poder a las diputaciones provinciales, a las 9 diputaciones provinciales, para coordinar estos servicios y avanza la posibilidad de modelos de gestión o directo o creación de consorcios provinciales de servicios que pudieran derivar en una privatización de los mismos. Mientras que en la ley autonómica, donde intentábamos preservar ese modelo municipalista, decíamos que eran los municipios quienes gestionaran esos servicios y, en su defecto, de forma voluntaria, a través de las mancomunidades de interés general, donde habrá que elaborar una cartera de servicios. Claro, el problema es que muchos de los servicios que pone en cuestión la ley nacional son susceptibles de ser
los que integran esa cartera de servicios de las mancomunidades de interés general, como es el abastecimiento, la recogida de basuras, la limpieza o la pavimentación de calles o el alumbrado público. Claro, ahí los presidentes de las diputaciones, y yo que soy portavoz en una de ellas, tienen un veto, tienen un poder. Pueden desoír la aplicación de la ley autonómica y, por lo tanto, ser ineficaz la ley que hemos consensuado en Castilla y León. Por lo tanto, eso hay que aclararlo lo antes posible, porque de eso depende los servicios a los ciudadanos y el mantenimiento de empleo público. A mí me preocupa mucho que servicios como la limpieza viaria o como el alumbrado, que en estos momentos están siendo gestionados directamente por el personal de los ayuntamientos o por personas electricistas, por ejemplo, que residen en esos municipios, corramos el riesgo de que en ese modelo de gestión que la ley nacional otorga a las diputaciones, acabemos privatizando esos servicios a grandes empresas que tengan una cuadrilla de trabajadores que atiendan esos servicios. Eso supondría una pérdida en la calidad, porque evidentemente no es lo mismo tener al trabajador en el mismo municipio o en el municipio de al lado que depender de cómo se organiza el trabajo por parte de estas empresas privadas a la hora de atender las necesidades de alumbrado, de pavimentación, de una fuga de agua o de la limpieza de las calles, y lo que supone en cuanto a empleo público y despoblación. Porque si el empleo público se destruye, en el medio rural significará más despoblación. Y eso no viene a vertebrar el territorio de Castilla y León. Por eso la importancia de entender que las entidades locales y las entidades locales menores son un instrumento básico para vertebrar el territorio en nuestra comunidad autónoma. Por lo tanto, ahí creo que necesitamos un compromiso de que en Castilla y León los servicios se van a seguir gestionando por los ayuntamientos y que quien no pueda hacerlo directamente lo haga a través de las mancomunidades, y siempre priorizando la pervivencia y el mantenimiento del servicio del empleo público. Luego habéis avanzado. José. Sí, voy acabando. Dos mensajes más. Competencias impropias. La ley nacional suprime el artículo 28, que supone que determinados servicios que venían prestando las entidades locales quedan en el aire. Consumo, planes de igualdad de oportunidades, cooperación al desarrollo. Eso sí, tenemos que clarificarlo, y la ley autonómica puede ser un instrumento para seguir garantizando la implantación y el mantenimiento de esos servicios. Y finalmente, el tema de los servicios sociales. A mí me preocupa mucho, soy trabajador social, ¿cómo van a quedar los servicios sociales en Castilla y León? Digo, y con esto concluyo, Óscar. Primero, porque los servicios sociales que se gestionan desde los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y desde las diputaciones provinciales en Castilla y León son el último instrumento que garantiza la cobertura social a los ciudadanos de Castilla y León. Ante tanto recorte, son los servicios sociales de proximidad los que están garantizando esa atención necesaria a los ciudadanos. Y el problema que tenemos es que la ley nacional atribuye esa competencia a la comunidad autónoma, que está poniendo en un sistema de cofinanciación actual en torno al 50-60% del coste real de los servicios. La ley da un plazo de 2 años para su aplicación a 31 de diciembre de 2015, pero plantea la necesidad de reorganizar un plan de evaluación y reorganización de los servicios sociales. Si no hay más financiación, va a suponer destrucción de la red de servicios sociales de proximidad en Castilla y León. Evidentemente eso no lo podemos tolerar, y yo creo que ahí tenemos que exigir al gobierno autonómico el mantenimiento de los servicios sociales de proximidad en los términos, con el personal y con la cobertura que en estos momentos tiene. Y con eso concluyo. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Para concluir la aportación al debate, Mariano San Martín. Bueno, muchas gracias primero a Comisiones Obreras por invitarnos a este debate, aunque para mí no es el mejor día. Dice, vengo con un gripazo de mil demonios, con fiebre, y lógicamente para mí no es el mejor día hoy para este debate tan interesante, y que yo creo que hay muchas cosas que plantear
y muchas cosas que hay que intentar solucionar, porque yo me acuerdo cuando los primeros ayuntamientos de la democracia, ya en el 79, todos aspirábamos a tener unas condiciones mejores, a tener más financiación, más capacidad, más desarrollo, más competencias. Pues después de 35 años que se van a cumplir ahora en el mes de abril, lógicamente vemos cómo vamos perdiendo automáticamente aquellos, no solamente aquellas ilusiones, esperanzas que habíamos depositado en ir a mejorar. Es decir, la administración más cercana a los ciudadanos, como son los ayuntamientos, no hemos conseguido eso, sino que vamos progresivamente perdiendo competencias, perdiendo derechos y perdiendo la posibilidad de dar respuesta a la cantidad de problemas que tienen los ciudadanos y ciudadanas. Y es más, después del golpe de Estado, porque no se puede llamar de otra manera, sin armas, de la reforma de la Constitución, que se da automáticamente basando en eso, automáticamente lo que marca esta nueva ley de base de régimen es del desmantelamiento del servicio público, desmantelamiento de los ayuntamientos. Y no es nada lo que hemos empezado a ver con lo que podremos ver. Antes decía el compañero del Partido Socialista que ya se empieza a notar en algunos casos cuando se están haciendo las contrataciones. Es más, yo que asistí a las 7 reuniones de las transferencias del debate del territorio a las diputaciones, y me acuerdo que en Soria yo les dije, porque Izquierda Unida defendemos la desaparición, pero no ahora, históricamente, la desaparición de las diputaciones, yo les decía, si al final me vais a dar la razón, si vais, van a desaparecer la diputación por inanición. Porque la propia representante de las Cortes que cabezaba presidía las mesas, en la rueda de prensa ese mismo día dice que quiere adelgazar el coste de la comunidad autonómica y transferírsela a las diputaciones. Entonces, van a desaparecer porque ahí, aparte de ser, bajo mi criterio y el criterio de Izquierda Unida, que era como una primitiva, X2 pasar para la diputación, juventud para la diputación, servicios sociales para la diputación. Bueno, yo no me he traído los cuadrantes aquí de los que nos daban antes de las reuniones, pero era como hacer una primitiva, a ver qué tocaba y dónde la comunidad autónoma adelgazaba sus competencias, pero sus competencias económicas, y se las transfería a las diputaciones. Pero además, sin haber, si se aprueba una ley que no se ha hecho, yo no he visto aún el estudio presupuestario económico con qué se va a desarrollar, porque las leyes no se desarrollan solas plasmándolas en el papel, se desarrolla con un contenido económico y una dotación económica, yo no lo he visto. Yo creo que lo que se está haciendo por parte de la comunidad con esta reforma y con la nueva ley de régimen local es apoyar y potenciar más las diputaciones, que además no tiene sentido. Ellos por un lado enmarcan que la situación económica en la que estamos viviendo hay que adelgazar, hay que ahorrar recursos, hay que controlarles y fiscalizarles. Entonces, ¿qué sentido tiene en una comunidad como Castilla y León 9 delegaciones territoriales y 9 diputaciones? Una de las dos sobra. Bajo nuestro criterio, sobran las diputaciones. Primero, porque no las elige el pueblo. Las eligen los partidos políticos, las elegimos, los nuestros representantes en las diputaciones. Segundo, ¿por qué esa duplicidad? Cuando, lógicamente, habiendo delegaciones territoriales en cada provincia, automáticamente podemos tener una administración que asesore, que sirva de asesor a las administraciones, a los ayuntamientos. Que esa sería la obligación, no una diputación que fiscalice y quiera controlar a los ayuntamientos, como se está utilizando, aunque independientemente digan que los que gobiernan que no, es aún en un régimen caciquil. Es decir, eso de ir repartiendo por los pueblos, ¿qué quiere usted? ¿Un parque? Voy a sacar el talonario, le voy a firmar un talón y le hago un parque. Es decir, claro, eso al Partido Popular, que es el que gobierna esta comunidad, le viene muy bien porque electoralmente puede controlar mucho el municipio. Pero eso no da respuesta ni dar soluciones a los problemas que tiene en este momento Castilla y León. Y después la obsesión ahora con la sostenibilidad financiera. Pues con esa obsesión, una de las dos administraciones, como yo decía antes, tendría que desaparecer. O la administración autónoma, las delegaciones o las diputaciones.
que creo que las diputaciones. Yo creo que con esto se está haciendo un flaco favor a los ayuntamientos y a los ciudadanos, porque ya no son los... Date cuenta que en este momento la administración más cercana a los ciudadanos son los ayuntamientos, y por lo tanto los ayuntamientos van a perder la posibilidad de que les dé respuesta a sus problemas, a sus soluciones, a que, porque los ayuntamientos, sin tener competencia, tienen la obligación moral de defender los intereses de los ciudadanos. Y yo, por mi parte, en este momento no voy a entrar más. Primero, porque no puedo. Estoy en un momento ya que no puedo más. Y entonces, no voy a entrar después en el debate, si tal que eso, y iremos. Muchas gracias, Mariano. Muchas gracias a todos. Forma parte del ADN político, y antes decía, y no solo utiliza este término ideológico, de esta organización, el incidir o el tratar de incidir en el debate político de las realidades de nuestro territorio. Lo hacemos participando activamente con algunas instituciones, y digo con algunas porque lo hacemos en el marco del diálogo social con la Junta de Castilla y León. Lo hacemos también participando de una manera activa con muchos ayuntamientos de nuestra comunidad autónoma. Desgraciadamente, el ejemplo de Ávila es no hacerlo con las diputaciones, en las que apenas hay contacto y se nos reconoce nuestra labor de agente sociopolítico. Será cuestión de futuro, seguro, pero como decía antes, forma parte de nuestro ADN político el participar activamente y el expresar políticamente aquello que afecta a los ciudadanos, y seguro, y con ello directamente también a los trabajadores. Ángel Hernández es nuestro secretario general. Le doy la palabra para que cierre este acto. Muy bien. Muy buenos días. Muchas gracias por haber asistido y por haber aguantado hasta el final de esta jornada. Agradecer, además de vuestra presencia, a todos los que habéis intervenido desde diferentes puntos de vista académicos, ideológicos, de partido, la propia visión de los compañeros de nuestra Federación de los Servicios a la Ciudadanía, y también, como no, felicitar a nuestra organización en Ávila por haber sido la primera en este contexto de dos leyes que tienen que ver con lo que estábamos hablando, de haber puesto encima de la mesa de nuestra estructura organizativa la necesidad de este debate. Hoy no es, por lo tanto, tampoco ni un punto de inicio ni un punto de final en este debate que vamos a tener que seguir teniendo, no solamente en las comisiones obreras de Castilla y León, sino en las comisiones obreras del Estado español. Porque digo lo del principio y lo del final, porque antes de la aprobación de la ley estatal hemos debatido sobre esto a iniciativa de la Federación, y ahora que ya tenemos dos marcos legislativos en los que, con discrepancias, más allá de las valoraciones que tengamos o no, vamos a tener que trabajar e intervenir. Este tipo de actos nos tienen que servir para tomar posición, pero para tomar posición sindical. Seguramente será un elemento de mayor pragmatismo, como lo es el sindicalismo, que lo es el juego de la vida política, ¿no? Bueno, si a mí se me preguntara qué hubiera sido lo ideal, yo hubiera dicho, o hubiera entendido, y seguramente tampoco es que vaya a descubrir nada, porque en general doy esta receta para casi todo, porque creo que ha venido bien a este país y ha venido bien también a mi sindicato y a los trabajadores que representamos. Cuando se hacen dos leyes de tal calado, sobre todo la nacional, en primer lugar, lo deseable hubiera sido que hubiera tenido un proceso. Y seguramente, si hubiera habido ese proceso y esa voluntad política en ese proceso, un resultado de que una ley que tiene una trascendencia tan importante para la política, para la organización política, para los ciudadanos, para la prestación de los servicios, etcétera, hubiera tenido el mayor consenso posible político y social. Y creo que la ley Montoro, el único consenso político que ha tenido ha sido el de la oportunidad lógica y bien aprovechada del Partido Nacionalista Vasco para salvar su modelo de organización,
territorial y no ha tenido el menor de los apoyos de la sociedad civil, entendida esta, pues desde el movimiento vecinal, los sindicatos de clase, los sindicatos corporativos de la función pública, etc. ¿Esto es bueno? Yo creo que no. Y no lo es porque podríamos entrar también en este terreno en una deriva política a futuro, que ya estamos muy acostumbrados, por ejemplo, en el terreno de la educación, de que gobierno que llega, gobierno que cambia. Y creo que para lo que estamos hablando, una cierta estabilidad en los horizontes temporales y por lo tanto garantizado con grandes acuerdos políticos y sociales, es lo deseable para que un país tenga en este terreno del que estamos hablando una estabilidad. En relación con la Ley de Ordenación del Territorio de Castilla y León, es cierto que tiene un consenso político mayoritario en el Parlamento de Castilla y León y en el electorado del ámbito del Parlamento de Castilla y León. No hay nada que objetar. Sin embargo, y lo hemos manifestado públicamente y lo vuelvo a reiterar, creo que ha adolecido no de un proceso de participación, que lo ha explicado Luis Miguel, y es verdad que se ofreció y se posibilitó ese escenario de participación de la sociedad civil, pero creo que en la última fase, que debería de haber sido la determinante, que era en el proceso de la toma de decisión en las Cortes de Castilla y León, al menos mi organización, por no hablar con otras organizaciones agrarias y sindicales, que hicimos un ofrecimiento de abrir el debate, de tener en consideración otras posiciones, diciéndolo pronto y claro, no se nos hizo ni puto caso y además nos sentimos ciertamente, despreciados por las dos fuerzas políticas que en su momento llegaron a ese acuerdo. Y como las cosas son como son, creo que hay que decirlas, porque no es para hacer de ese tema un elemento de crítica en el tiempo, sino todo lo contrario, para hacer el ofrecimiento de retomar en este nuevo escenario, en el que no queda claro por las intervenciones ni siquiera cuáles son los puntos de fortaleza o no fortaleza del próximo acuerdo que hoy está sustentando el Partido Popular y el Partido Socialista en relación con las interferencias o no y la propia aplicación, por lo tanto, de la Ley de Ordenación del Territorio, este sería un buen momento, y así lo reclamo, para que las dos fuerzas mayoritarias en el Parlamento intentaran, con las otras fuerzas parlamentarias, y te deseo que te mejores porque veo que estás bastante mal, estás, Mariano, retomar ese escenario, al menos en Castilla y León, donde si algo tenemos por bandera es precisamente por llegar a acuerdos en cosas importantes, intentar retomar este escenario para resituar el ámbito de desarrollo de la ley estatal, de la Ley de Ordenación del Territorio, y ver cómo nos peleamos los flancos que están entre el blanco y el gris y seguramente de las inconstitucionales que vendrán ahora en la aplicación de esta propia ley, porque también las grandes fuerzas parlamentarias españolas están pendientes de pronunciamientos. Creo que el Partido Socialista lo va a hacer durante este mes de enero a nivel nacional. Creo que Izquierda Unida también está en un debate porque este es un tema muy complejo. Y el ofrecimiento que yo hago aquí como secretario general de Comisiones Obreras es de reabrir ese escenario parlamentario, sindical, empresarial y con las OPAs de Castilla y León para intentar que la andadura que aquí se tenga que hacer, como mínimo, sea el mal menor. Y además, porque hay algo que es una realidad, y es en el pragmatismo que antes decía como sindicalista y como el papel que le toca hacer al sindicato. Sea cual sea el escenario, el sindicato va a tener que jugar un papel. Uno que es de carácter sociopolítico, que es el de la defensa de los servicios públicos y también de garantizar los marcos democráticos
en la sociedad castellano-leonesa, y por democrático es que los entes municipales menores o no tan menores o mayores, el efecto de elección de sus representantes sirva para algo. Y yo os escucho y tengo dudas de vuestras propias posiciones. Por lo tanto, como tengo duda, tampoco puedo aseverar ni para un lado ni para otro. Necesito clarificación. Creo que necesitamos seguir debatiendo de estos temas. Y como sindicato en estado puro, lo que nos toca es que esa cartera de prestaciones de servicio las tenga que dar quien las tenga que dar. Con instituciones que nos gusten más siendo constitucionales como las diputaciones. Nos guste más su papel o no su papel. Que el de mi organización es claro, nosotros abogaríamos por una reforma constitucional en la que las diputaciones desaparecieran como institución intermedia. Creemos que lo que hacen las diputaciones perfectamente lo puede hacer la comunidad autónoma a través de sus delegaciones territoriales y comarcales o áreas funcionales o como que se les quiera llamar. Ahora, existen las diputaciones y mientras existan las diputaciones, un sindicato que es pragmatismo tiene un interlocutor con el que tiene unas relaciones laborales con sus trabajadores directos o indirectos y nosotros nos tendremos que sentar a negociar. Y ese es un ámbito en el que también los ámbitos de diálogo social y de participación que hoy tenemos con el gobierno regional necesariamente se van a tener que extender a las diputaciones para garantizar esa prestación de servicios que hoy le da la ley básica o los conveniados a través de la propia Junta o de los propios municipios para garantizar la cantidad de cantidad del empleo que hoy se está dando, lo estén dando empleados públicos o lo estén dando trabajadores concertados por esas administraciones. Y además con un elemento que también está dicho por el sindicato, de que si es verdad lo que se nos dijo, de que los recortes económicos en este país iban a ser temporales, y a partir de ahí volver a recuperar el estado de bienestar, no nos resignamos a recuperar la cantidad y la calidad de las prestaciones de los servicios y de sus prestatarios. Claro, para eso también hay otro problema, y finalizo, en todo este escenario. No es menor. Es la necesidad de una reforma fiscal y de una ley de financiación, no solamente autonómica, que está en el próximo trimestre, sino de financiación de las administraciones locales. Porque si no hay reactivación económica en este país, si no hay una reforma fiscal de los que más tienen, más ganan y más patrimonios acumulan en este país, más pongas en las arcas del Estado, creo que da igual quién vaya a prestar los servicios o no, porque si no hay recursos va a dar exactamente igual, estamos abocados al pozo. Y por lo tanto, el escenario que ahora se nos dibuja no solamente es las interferencias de una ley con la nuestra, quién presta o no presta los servicios, sino también de cuál van a ser la financiación que va a haber en las entidades locales. Hoy, las administraciones locales de este país, diputaciones y ayuntamientos, son el 12% de los presupuestos públicos de este país. El 35% son de las comunidades autónomas y el 53% es del Estado. No nos podemos equiparar en este terreno a otros muchos países porque cada país tiene organizaciones territoriales y administrativas diferentes. Pero sí que parece razonable que en el actual estado, en el que el dinero que hoy tiene nuestra comunidad autónoma no le permite prestar los servicios públicos que hoy ya con los recortes, si no hay nuevos ingresos económicos vía reforma fiscal y reactivación económica, muchas de las cosas que aquí estemos hablando van a quedar en papel mojado, pero sobre todo va a quedar en papel mojado la calidad de la prestación a los ciudadanos y un deterioro grandísimo del empleo público. Y cuando digo público, estoy diciendo tanto de la gente que trabaja como empleado público y de aquellas empresas subcontratadas, que aquí hay gente en las que hoy, para seguir haciendo ese trabajo, han tenido una disminución del 25% para recoger la basura, porque de todo hay en lo público y en lo privado. En fin, Comisiones Obreras queremos seguir trabajando, queremos seguir siendo un elemento
en el papel que nos corresponde como primer sindicato de este país y de esta comunidad autónoma, y termino reiterando a los partidos políticos que hoy estéis aquí, retomar el escenario en Castilla y León de ejecución y desarrollo de la ley de ordenación del territorio, y por lo tanto prestar nuestra opinión, crítica o no crítica, pero al menos constructiva, para un denominador común que es Castilla y León y todos nosotros. Muchas gracias y gracias por haber estado. En una exacta foto del diario, señor ministro del imposible, y en pleno gozo, y en plena euforia, y en plena risa, su rostro simple. Seré curioso, señor ministro.